profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. De los perdidos, Dios nos ha sacado. Sus puertas son las del ave, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos se vinieron sus voces. Esta vez hablaron de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa de un misterio triste, una parte hablada por el Hijo y la otra está en ti. Lleguemos a la cima de la séptima montaña, y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llego a casa el
entre el cuervo y la paloma es poder de la tierra. Uno come la carne del otro, la paloma está en ti y en mí. Por eso él ha descendido, un ciclo de tiempo ha terminado. He aquí estamos en esta realidad de la cual no es por mí, pero en sí. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida, y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe del rapto, completa redención. Podido entrar, luz celestial del mundo celestial, entrando a nuestra sala. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne de los rebeldes, la paloma está en ti. Dios es extraño.
Jesús, dime más, su casa,
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para esta lectura de hoy en la tarde, para que Dios mismo nos haga conocer qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y lo que dice el mensaje. Gracias, Padre Celestial. Nos reunimos una vez más, Señor, con mucha reverencia, con mucha
con mucho respeto, Señor, porque sabemos de que al entrar en la escena de tu palabra, estamos entrando a una promesa que tú enviaste, Señor, en Apocalipsis 17, mandaste al séptimo ángel tu mensaje, Señor, luego de que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y él estaba mirando en visión, oh Padre, y estaba mirando desde allá al séptimo ángel, cómo iba a venir en la escena, Señor. Y Juan, siendo el tipo de la novia, oh Padre, nosotros nos encontramos en este punto de la tierra para conquistar, oh Padre amado, esa tierra prometida que tú nos prometiste, oh Padre amado. Esa es en tu palabra, Señor. De la misma manera, oh Padre, tú en este último tiempo, tú enviaste la unción del águila. Por eso es que en este último tiempo habrán personas con percepción profética. Habrán personas que juntarán a esa manada pequeña, a esa novia predestinada, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ese es en tu palabra, Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Bien, oh Padre amado, con mucho respeto, Señor, con mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Permite que lo hagamos con mucho respeto y así entender que estaba predicando el séptimo ángel y permite entrar en esos cultos de nuestro profeta Elías que estaba prometido, Padre. Bendice grandemente el corazón de cada uno de los que lecturarán estos gloriosos mensajes, Señor. Unge cada uno con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Vamos a iniciar un nuevo mensaje. A lecturar este glorioso mensaje titulado Fe probada por el tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Vamos a dar inicio y voy a lecturar en los párrafos 1 al 10. Dice, muchas gracias, pueden sentarse. Hace que mi corazón se sienta muy bien estar de vuelta en Nueva York esta noche. Siempre he sentido una gran emoción al venir a Nueva York. Me gustan todos los estados, pero sencillamente hay algo acerca de Nueva York que parece impactarme. Y la gente y su hospitalidad. Siendo sureño, yo digo que uno tiene que venir aquí al norte para descubrir lo que significa hospitalidad. Vengan al norte. Deseo tomar este momento para darle las gracias al señor Jody Swick y a todos aquellos que están afiliados en el evangelismo cosecha, el evangelismo de la cosecha mundial, por su amabilidad de patrocinarnos a través de esta campaña de Nueva Inglaterra. Y estamos muy agradecidos por todo lo que ellos han hecho y confiamos que el buen Señor del cielo derrame sus bendiciones sobre los esfuerzos y envíe la cosecha de almas al reino de Dios por sus esfuerzos. Párrafo 2. Y quiero darles las gracias a estos ministros esta noche aquí en la ciudad de Nueva York. Yo llegué a la plataforma y las sillas estaban llenas de ministros que son ministros cooperadores. Gracias, mis hermanos, por despedir sus iglesias y venir aquí para ayudar a hacer de esto una gran campaña. Verdaderamente lo aprecio y confío que Dios les bendecirá a ustedes ricamente en todo aspecto en sus ministerios, esperando que en algún momento, yo siempre he querido un tiempo en que pudiéramos preparar una gran campaña en Nueva York y que se juntara toda la gente del Evangelio completo, como lo hicieron los bautistas y aquellos por Billy Graham y simplemente tener una gran campaña con todo el pueblo, los hispanos y todos juntos, pues si pudiéramos hacer eso, Dios sencillamente derramaría sus bendiciones sobre nosotros. Estoy seguro si nosotros hiciéramos eso. Párrafo 3. Y ahora ciertamente estoy agradecido por esta noche, estoy cansado. He estado predicando y teniendo servicios de sanidad casi todos los días y noches.
No todos los días, pero cada noche y algunos de los días desde que salí, es casi lo más largo que he viajado de una sola vez y en verdad estoy cansado. Solo un poco ronco, pero muy contento en mi corazón de informarles que ha habido grandes cosas que se han logrado para nuestro amado Señor en estos estados de Nueva Inglaterra. Solo para darles una... Perdón, un segundito. Solo para darles una pequeña reseña, si acaso algunos de los hermanos no han hablado de ello, yo estaba en la reunión una noche cuando una dama murió, sentada a mi izquierda, y un doctor allí fue a buscarle el pulso y se había ido. Y ver al gran Espíritu Santo darse la vuelta y llamar en nombre de esa mujer y despertarla otra vez. Y eso sucedió en Orford, Connecticut. Y sencillamente cosas así que él ha estado haciendo. Párrafo 4. Luego fue en Burlington, Ney Ashfields, donde había una dama. Solo es solo uno de los casos. Ella estaba sentada atrás y pobrecita, ella no pudo conseguir una tarjeta de oración para entrar en la línea. Así que ella simplemente inclinó su humilde cabecita y comenzó a orar. Creo que ella era epiléptica. Y el Señor Jesús, con su gracia, se movió hacia allá y le dijo que ella había sido sanada de esa epilepsia. Y le dijo también que su esposo estaba desahuciado en cierto hospital, que él tenía una enfermedad que los médicos no podían curar. No había nada que pudiera hacerse y ellos le habían desahuciado. Pero se le dijo, no se preocupe, porque así dice el Señor, él acaba de ser sanado. Y la epilepsia le dejó inmediatamente y cuando ella llegó a casa, la mañana siguiente su esposo la llamó. Los doctores lo habían metido para unos exámenes finales y no pudieron encontrar nada de ello en absoluto. Él iba camino a su casa regocijándose. Oh, tenemos un padre tan amoroso, ¿no es cierto? Él es tan bueno y nosotros sencillamente lo amamos tanto. Párrafo 5. Y ahora es bueno estar aquí en esta noche y con todo este excelente compañerismo. Y estoy algunos de nuestros amigos a los cuales puedo ver hoy. El capitán Julius Stanley, desde el desierto Mohama, o mejor dicho, el desierto Mojave, en California. Él es un capellán del ejército, el cual estuvo en África y escribió el libro. Y él está aquí en algún lado esta noche. Y luego también el pastor Bosse está aquí desde Chicago, de la iglesia Filadelfia, y simplemente muchos buenos amigos. Y me pregunto si la señora Isaacson está aquí en esta noche. Ella estuvo aquí la vez pasada. Apenas logré saludarla cuando ella abandonó la plataforma. Ella es mi voz en Finlandia. No sé si ella está usted aquí, señora Isaacson. Levante su mano si está aquí. Ella bajó de la plataforma la última noche que yo estuve aquí y yo no pude verla. Ella es una persona. Y el señor Cox me llamó de Indiana, cerca de Angmore. Está aquí en esta noche. Y estamos contentos por todos ustedes, muy contentos de tener este tiempo de compañerismo. Dios le bendiga. Párrafo 6. Y Billy me dijo mientras yo salía por la puerta, ahorita él dijo, papá, ellos te recogieron una ofrenda de amor esta noche. Ahora, yo no estaba esperando eso, amigos. Pero si ustedes lo hicieron, ya está. Yo no podría regresarla porque no sabría cómo regresarla, pero muchas gracias y les aseguro por la gracia de Dios que gastaré cada centavo de ella para el reino de Dios, según lo mejor de mi conocimiento para hacer eso. Muchas gracias y yo simplemente confío que Dios les recompense el 100 por 1 por todita ella. Y ahora, cuando salgamos de aquí, nos vamos el próximo domingo, no este domingo que viene, sino el domingo siguiente para Dallas, Texas, a una gran convención. Luego de allí vamos a California, perdón, a Carolina del Norte, o Carolina del Sur, en Greensville, Carolina del Sur, a la convención de la Asociación Ministerial Interdenominacional. Y luego desde allí vamos a Green Pines, Carolina del Norte, en una
campaña bautista. Y luego de allí volvemos otra vez aquí a Filadelfia para la convención de los hombres de negocio con cristianos del Evangelio completo. Así que estamos yendo aquí y allá, tratando de hacer lo que podamos, pues creemos que el Señor viene pronto y queremos hacer todo lo que podamos mientras que esté de día y podamos trabajar. Y en agradecimiento por todo lo que se ha hecho, yo alabo a Dios por todo esto, el cual ha hecho posible que todas estas cosas se hayan hecho. Párrafo 7. Ahora, antes de que leamos su palabra, inclinemos nuestros rostros y hablemos con Él solo un momento. Bendito Señor, cuando pienso en tu bondad y en las almas que han sido salvadas en estos pocos días pasados, y los miles que han venido a la reunión y sido ayudados, y yo olvido lo de estar cansado. Y luego el estar aquí en esta noche y sentir tu espíritu moviéndose en estas personas, sabiendo que ellos son tu pueblo amado, lavados con tu sangre. Y yo te doy gracias por todos y cada uno de ellos. Y te ruego, Dios, esta noche, que tú hagas algo especial para nosotros. Estamos sentados aquí bajo grande expectativa. Estamos esperando y anhelando esa hora cuando el velo será quitado y le veremos a Él. Y cómo le amamos a Él y quisiéramos caer sobre nuestros rostros y solo tocar sus pies, pues le amamos. Y Padre, yo ruego que tú bendigas a cada persona aquí y a cada ministro, cada pastor, evangelista, misionero, lo que fuere. Concede que sus iglesias prosperen y que su obra por el Señor crezca y que muchas almas sean salvadas. Y que algo pueda ser hecho esta noche, lo cual nos ayudaría a tomar nuevas fuerzas y nuevo impulso. Concédelo, Padre. Ahora hemos abierto la tapa de tu Biblia. Y ahora interprétala a nosotros, Padre. Que el Espíritu Santo hable en tal forma en esta noche, que cuando vayamos a nuestros distintos lugares podamos decir como aquellos que venían de Emaús. Ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 9. Deseo leer esta noche, siendo que la reunión ya está un poquito avanzada. No tomaremos demasiado tiempo. Tenemos como 1000 millas de manejar enseguida. Y deseo leer del libro de San Marcos, el capítulo 12, el versículo 11, mejor dicho, de San Marcos, el versículo 21. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Esta palabra fe, tener fe en Dios, y como tema me gustaría usar esto, fe probada por el tiempo. Esas tres palabras, fe probada por el tiempo. Son solo tres palabras, pero oh, lo que significa. Párrafo 10. Me dicen que en el Antiguo Testamento, esa fe en el Antiguo Testamento, era de la misma manera en que es en el Nuevo Testamento. Mucha gente tropieza al pensar en la fe, pero es tan sencillo tener fe. Por ejemplo, usted no puede moverse de su asiento si usted fuera capaz de venir aquí y sentarse. Usted no puede moverse de su asiento a menos que tenga fe que usted lo hará. Usted no puede ponerse su sombrero de nuevo a menos que tenga fe que pueda hacerlo. Usted nunca podrá respirar otra vez, a menos que tenga fe que pueda hacerlo. La fe es tan común que cuando la miramos como algo inusual, la pasamos por encima, tratando de encontrar lo que ya está allí a nuestro lado. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a lecturar, titulado Fe probada por el tiempo, mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo. Del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Fe probada por el tiempo, predicada el 30 de mayo del año 1958. Párrafo 11. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la sangre era aplicada sobre los dinteles de la puerta, me dicen que era puesta con hisopo,
sumergido en la sangre y frotada sobre la puerta. El hisopo es simplemente una hierba común, y así era como se aplicaba, con hisopo, algo que usted podía conseguir en cualquier lado y tomar un puñado de ello. ¿Y cuán apropiado es eso en esta noche, de aplicar el hisopo como fe? Uno aplica la sangre por fe. ¿Cómo es que estamos cubiertos por la sangre por fe? Fe común. Bueno, usted dice, pero para milagros y para sanidad, hermano Branham, es un tipo de fe distinta. No, es la misma fe. Hay una sola fe. Y todas las cosas buenas y todas las cosas que son originales. Párrafo 12. Todo mal es simplemente la justicia pervertida. La enfermedad es la salud pervertida. Y todo lo que es malo es lo bueno pervertido. Bueno, lo que lo pervirtió fue Satanás. Y Jesús murió para que así él pudiera darnos el poder por medio de su sangre, para corregir esa cosa que es errada, para traer pecadores de vuelta a la salvación, la enfermedad de vuelta a la salud, la injusticia de vuelta a la justicia. Vean, es solo así de sencillo. Y muchas veces nosotros le pasamos por encima, mirando para ver, buscando, oh, si tan solo yo pudiera hacer esto. Usted pudiera si tan solo no se preocupara al respecto. Párrafo 13. Como estaba oyendo al doctor Bailey mientras yo me iba, decía que mi ministerio estaba cambiando. Estoy tan contento. No, esto no se va a ir. Permanecerá. Eso siempre, pero solo que va a ser algo mayor. Anoche, cuando nos íbamos del edificio, después que un niñito había estado molestando tanto, mentalmente ido, y la madrecita ni siquiera podía aguantarlo en el edificio. Estaba pataleando y gritando y comportándose terriblemente. Y ella lo llevaba afuera y yo lo podía oír por todo el pasillo. Y entonces después de este, el Señor había hecho grandes cosas. Cuando íbamos saliendo, allí estaba la madrecita aguantando a ese pobre niño enfermo de la mente, sus ojitos casi afuera en sus mejillas, su boquita estirada de lado, y estaba pataleando y gritando. Y cuando yo me acerqué, armó un berrinche. Pero, ese algo bendito, la presencia del Espíritu Santo. Yo le dije al señor Baile y a Billy, los cuales me estaban llevando, dije, aquí viene lo nuevo. Y agarré al pequeñito por el brazo y dije, amado Dios, haz que se vuelva normal. Y se detuvo y me miró y sonrió. Y la madre lo cargó y se fue del edificio. Párrafo 14. En nuestra escritura de esta noche, en los capítulos anteriores, Jesús le había dicho a un árbol, ningún fruto crezca en ti o nadie coma de ti. Luego, él dijo, después de este versículo, si dijereis a este monte, muévete. No, si yo dijere, si dijereis a este monte, muévete. Ahora, sabemos que un hombre no podría mover una montaña simplemente hablándole. Lo único que podría hacer eso sería la deidad. Así que entonces, si la montaña está delante de nosotros y nuestro objetivo es correcto y nuestro motivo es correcto, entonces ya no somos nosotros hablando, es deidad hablando. Entonces se tiene que mover. Amén. Yo verdaderamente creo que la iglesia está al borde de uno de los derramamientos más grandes que jamás haya tenido en esta edad. Yo lo creo. No puedo decir que el Señor me lo ha dicho, pero simplemente hay algo dentro de mí que está captando algo que yo no había visto en toda mi vida hasta ahora. Y cuán glorioso es saber, justo antes de la venida del Señor, que estas cosas están sucediendo. Párrafo 15. Ahora,
La fe es tan sencilla. La Escritura dice, fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe no es un mito, es algo que usted realmente posee. Algo así, si yo me estuviera muriendo de hambre y usted viniera a mí y yo dijera, me estoy muriendo de hambre, usted dijera, ¿qué le salvaría la vida? Yo diría, un pan. Y usted buscara en su bolsillo y sacara 25 centavos y me los diera a mí y dijera, aquí tiene, señor Branham, usted no tiene que morirse de hambre. Bueno, yo todavía no tengo el pan, pero tengo el poder para comprar el pan. Ahora, pueda que yo esté a una milla del pan, pero puedo estar tan contento con ese cuarto de dólar en mi mano como puedo estarlo cuando tengo el pan en mi mano, por cuanto tengo el poder para comprar el pan. Y cuando la fe está anclada, está consumado. Usted está igual de contento como si ya estuviera saltando y gritando, porque todo ha terminado. Usted lo tiene. Es algo que usted sabe que lo tiene. Nada lo puede mover. Usted no anda buscando evidencias ni nada más. Usted sencillamente sabe que lo tiene. Amén. Párrafo 16. Ahora, cuando tengo este pan, estos 25 centavos, yo quizás tenga que subir por algunas colinas, pasar por un zarzal, cruzar agua y tal vez tenga que cruzar puentes. Pero todo el tiempo me estoy gozando por cuanto tengo los 25 centavos, sabiendo que voy a obtener el pan tan pronto como llegue allá. Es el poder de compra. Bueno, fe es el poder de compra de cosas que usted ha esperado. Eso es fe genuina. Nada la puede mover. Ahora, la mayoría de la gente tiene fe, pero ellos sencillamente no tratan de usar la fe que tienen. Yo creo que toda persona que cree en el Señor Jesucristo tiene que tener cierto grado de fe. Pero la razón que no es usada mucho es porque usted nunca la pone mucho en uso. Una persona que regularmente viene a la iglesia simplemente entrará y escuchará un sermón y entonces se levantará y pondrán su nombre en el registro de la iglesia y llegan a ser un buen miembro de esa iglesia. Eso es más o menos hasta donde tendrán la oportunidad de usar su fe. 17. Ahora, la fe hará cualquier cosa que usted tenga necesidad de hacer, si usted la pone en práctica. Pero la mayoría de las iglesias hoy, ellas hasta allí enseñan ellas, solo aceptar a Jesús por fe y eso es todo. Eso es como el hombre que estaba comiendo una rodaja de sandía. Él dijo, eso estuvo bien, pero hay más de ello en alguna parte. Así que de esa manera es, aceptar a Cristo es bueno, pero hay más de ello. Y luego, cuando un hombre acepta a Cristo como su salvador personal, entonces todas las cosas buenas que Dios ha prometido están allí a su disposición. Simplemente créalo. Ahora, no lo tome así. ¿Será que esto funcione? Sino como si sabe que se va a tomar un vaso de agua. Usted se va a levantar y a caminar por el piso. Así es de sencillo. Bueno, el Señor lo prometió. Eso lo concluye. Y así siga normal. Eso es fe realmente genuina. Párrafo 18. Ahora, si la gente pusiera... Si la iglesia pusiera a trabajar más la fe, ustedes verían más cosas acontecer en la iglesia. Amén. El pastor pudiera pararse el domingo en la mañana. Él pudiera pararse el domingo en la noche o cuando fuere y predicar duro sobre la fe en un mensaje poderoso. Pero si los miembros no toman ese mensaje y entonces lo ponen por obra, eso recaerá de nuevo. Y las aves del cielo se lo llevarán. ¿Ven? ¿Ven? Simplemente tómenlo
y pónganlo en práctica. Dios quiere que ustedes lo hagan. Ahora, fe, a la fe siempre le acompaña una experiencia. ¿Y cómo pudiera ser en esta noche? Yo les diría a ustedes, mujeres aquí, que ustedes tienen pajaritos, canarios y demás que ustedes aman, las pequeñas mascotas. ¿De qué les serviría a ustedes darles a ellos todas las vitaminas que ustedes puedan en su semilla para hacerles huevos grandes y fuertes y buenas alas y lo demás si usted lo mantiene en la jaula todo el tiempo? ¿Ven? No hay necesidad de darle a él vitaminas si usted lo va a mantener en una jaula. Él no necesita vitaminas para hacerle alas fuertes porque él no tiene la oportunidad de usarlas. Párrafo 19. ¿De qué sirve predicar una Biblia de un Dios que sana o del Dios que tiene poder y decirle a la gente que el día de los milagros ya pasó? ¿De qué sirve enviar ministros a seminarios y a colegios y demás y que aprendan todas estas cosas diferentes y luego venir y decirle al pueblo que eso es algo que fue y que ya no es? Es como agarrar a un hombre que se está muriendo de frío y decirle, aquí está un retrato muy bonito de un gran fuego pintado. El hombre no puede calentarse con un fuego pintado. Él se está congelando y tiene que tener calor. Y un hombre que esté sediento de Dios no puede estar satisfecho hasta que algo suceda. Es una experiencia. Y esa clase de experiencia producirá una gran fe. Usted nunca sabe lo que es. Usted no puede confiar en un Dios a quien usted nunca ha conocido. Párrafo 20. Por ejemplo, una vez en la Biblia, Israel fue llamado para hacer guerra contra los filisteos y ellos estaban parados allá sobre un cerro. E Israel se había reunido al otro lado del valle, en el otro lado. Y desde luego, así es el diablo. Cuando él piensa que lo tiene a usted engañado, él le acusará de cualquier cosa. Y ellos tenían a un enorme gigante prehistórico allá llamado Goliat. Sus dedos eran de 14 pulgadas de largo y tenía una lanza como el rodillo de un telar, quizás como de aquí a los escalones. Y él les había hecho una propuesta a los hijos de Israel. Él dijo, qué astuto es el pecado. Él dijo, miren, no tengamos ningún derramamiento de sangre. Él dijo, no hay necesidad que todos sean masacrados en esta guerra. Búsquense a un hombre allá que venga acá a pelear conmigo. Y si yo lo venzo a él, ustedes nos servirán a nosotros. Y si él me vence a mí, entonces nosotros le serviremos a ustedes. Miren, así obra el diablo cuando piensa que tiene la ventaja. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos ya lecturando este glorioso mensaje. Fe probada por el tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Voy a continuar en la lectura en los párrafos 21 al 30. Dice, si había un hombre en todo el ejército de Israel que era capaz de pelear con ese gigante, era Saúl. Él era más alto que todo su ejército. Era un guerrero desde su juventud. Él sabía cómo manejar un escudo, una lanza, cómo quitarle la espada de la mano al otro. Él había enseñado a otros, pues era un obispo. Él sabía cómo enseñar toda la teología, pero la cosa que ello era que él nunca había tenido una experiencia de haberse encontrado con Dios en ello. Y este enorme gigante salía todos los días y hacía su alarde. Pero un día él hizo su alarde por última vez. Había un hombrecito de apariencia rojiza, de hombros encorvados y con el cabello colgándole hasta los ojos, que subió al campamento a visitar a sus hermanos.
Él tenía unas tortas de pasas y lo demás. Su papá lo había enviado allá donde estaban los muchachos. Y su nombre era David. Él era un pastorcito de ovejas. Y cuando él oyó a ese gigante salir allí y decir, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Él lo dijo en el momento equivocado. Eso llegó a los oídos de alguien que conocía a Dios. Él dijo, ¿me quieren ustedes decir que los ejércitos del Dios viviente se pararán aquí y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe a estos ejércitos? Párrafo 22. Yo me pregunto hoy, ¿cómo pudiera ser que el incircunciso pudiera levantarse y pararse en medio de un día cuando Jesús se ha manifestado él mismo en la tierra con una Biblia abierta? ¿Me quieren decir que este mundo incircunciso, con toda esta teología y educación y lo demás, que yo me quedaría quieto cuando mi Dios vive y desafiando la palabra de Dios? Nunca. Aunque tuviera que hundirme allí mismo, yo quiero tomar a Dios y pararme firme en su palabra. ¿Por qué? Estos ministros harán lo mismo. ¿Por qué? Porque la misma razón que David dijo lo que dijo. Que los llamen aleluyas, que los llamen como les quieran llamar, ellos saben de lo que están hablando. Usted dice, pero este tipo es un arzobispo. Él pudiera ser un papa, pero no significa nada. David no tenía el entrenamiento que Saúl había tenido, y él era solo un enanito, pero él estaba. La Biblia dice que él era rubicundo. Apenas un muchachito, como diríamos, ese jovencito parado allí, vestido con su piel de oveja. Y allí estaba él parado mirando a sus hermanos y a ellos, y dijo, ¿me quieren decir que ustedes permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Dijo, yo iré a pelear con él. ¡Oh, qué valor que Dios nos dé más, Davides, hoy en lo que necesitamos! Es lo que necesitamos. Párrafo 23. ¿De qué estaba hablando David? Y sus hermanos dijeron, uy, yo sé que tú quieres ser atrevido. Nosotros sabemos que tú solo viniste acá con este atrevimiento en tu voz, así que te vamos a enviar de regreso a casa. Y la noticia llegó ante Saúl. Entonces Saúl lo llamó y quería saber quién era este mazolbete, y ellos lo trajeron allí ante la presencia de Saúl. Y Saúl dijo, tú no puedes pelear con ese hombre. Dijo, tú eres sino un joven y él es un guerrero desde su juventud. Y él dijo, quiero que se fijen en lo que dijo David. Saúl dijo, espera un momento. Si tú quieres ir, yo te voy a preparar. Entonces se quitó su propio escudo y se lo entregó a David y puso su armadura sobre David. Y ustedes pueden imaginarse cómo lucía su yelmo, esa cabezota de Saúl y ese sombrero colocado sobre las orejas del pequeño David. Y los hombres como de este ancho y un escudo de armadura como de ese ancho. Pues el pobre muchacho no podía ni sostenerlo. Eso es como traer de ponerle doctorados a un hombre de Dios. Párrafo 24. Y Saúl se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un hombre de Dios. Él dijo, quítenme esta cosa, yo no sé nada de esto. ¿Cómo pararse erguido y repetir el credo de los apóstoles supuestamente y decir, amén? Pues él no sabía nada de eso. Él dijo, pero déjenme ir con algo que yo sé de lo que estoy hablando. Dios sabe que eso es lo que necesitamos en esta noche. Es hombres en el ejército de Dios que saben de lo que ellos están hablando. No si tienes un doctorado o qué. Ellos quizás no sepan su abecedario, pero ellos conocen a Cristo. Entonces esa es la cosa principal. David dijo, yo he tenido una experiencia. Yo tuve una experiencia con este poder del que estoy hablando. Un día yo estaba por allá en la parte de atrás del desierto, apacentando las ovejas de mi padre, y vino un oso y atrapó una, y yo solo agarré la honda y lo derribé con ella, y se lo quité de la boca. Y dijo, un león vino y agarró una, y yo le tumbé, y él se levantó contra mí, y yo lo maté. Pues él dijo,
El Dios que los entregó en mis manos no entregará él mucho más a ese filisteo incircunciso que está desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Párrafo 25. Si Dios lo libertó a usted del pecado, ¿cuánto más lo librará él de su enfermedad? Él es capaz de tomar y cambiar la naturaleza suya y hacerle una persona nueva. ¿Por qué tendría usted temor de cualquier enfermedad? Y si él puede salvar su alma y cambiar su naturaleza, cambiar sus motivos, cambiar sus ideas, ¿cuánto más puede él cambiar su enfermedad en salud y colocarla de nuevo en su lugar correcto a donde pertenece? Es tan sencillo que le pasamos por encima. Así, y por supuesto, él dijo, yo admiro tu valor, hijo, pero eso sería tu propia muerte. Entonces él tomó su pequeña honda y agarró cinco piedras, metió una y Goliat se burló de él. Quiero que observen, él tenía cinco piedras y ustedes muchachos saben lo que es una honda, es un pedazo de cuero y pues nosotros solíamos ser capaces de tumbar una libélula de la cerca con ella, así de fácil. Y entonces nosotros, esos son cinco dedos, cinco piedras, fe. F-E, N, J-E-E-S-U-S. Allí iba él. El gigante tenía que caer. Y él ganó la victoria porque él tenía una experiencia de que él sabía que Dios podría liberar, libertar. Párrafo 26. Un hombre no está calificado para pararse detrás de la plataforma o detrás del púlpito hasta que él se haya encontrado con Dios y tenido una experiencia. Ninguna persona tiene derecho de llamarse cristiano hasta que primero hayan tenido una experiencia con Dios, ¿correcto? Fue Abraham. Después, él era solo un hombre común y corriente que vino y habitó en Sinar, allí en la ciudad de Ur. Y él era solo un creyente común y corriente. Pero un día, Dios se encontró con él y le habló. Y Abraham tuvo una experiencia. Y después que Abraham tuvo esa experiencia, él pudo decirle a Sara, ve a comprar los pañales y ten listos los alfileres. Vamos a tener al bebé. No me importa la vieja que estés, lo vieja que estés. Porque él primero había tenido una experiencia de hablar cara a cara con Dios. Él pudo llamar esas cosas que no eran como si fuesen. Después que él se había encontrado con Dios y tuvo una experiencia, no antes, sino después de ella. Eso es lo que sucede con la gente en esta noche, en estas grandes ciudades y en todas las ciudades del mundo. Es debido a que ellos rehúsan recibir el Espíritu Santo. Párrafo 27. Ustedes metodistas, y ustedes bautistas, y ustedes presbiterianos, y ustedes católicos, ustedes son seres humanos por los cuales Cristo murió. Y ustedes tienen los mismos derechos a estas bendiciones como los tienen los pentecostales. Pero la única cosa es que ustedes firman su nombre en el libro de una iglesia, en vez de quedarse allí hasta que han obtenido una experiencia de que Dios lo ha cambiado por medio del bautismo del Espíritu Santo. Se requiere de una experiencia para que acompañe a la fe. Ustedes saben a dónde han estado, pues David sabía de lo que él estaba hablando. Él se había encontrado con Dios. Abraham sabía de lo que él estaba hablando, pues se había encontrado con Dios. Durante 25 años él soportó por cuanto él creyó en ese Dios con el cual él se había encontrado y le quitó todas las sombras de duda. Y él esperó 25 años hasta que el bebé nació, porque él tuvo una experiencia de haberse encontrado con Dios. Párrafo 28. Ahora, fue Moisés el cual fue criado en toda la teología que Egipto pudo darle. Él era tan inteligente que podía enseñarles sabiduría a los maestros de Egipto. Y él sabía que había nacido como hebreo. Él sabía que había nacido como creyente. Pero miren el desastre que hizo cuando él hizo el intento dentro de sí mismo antes de tener una experiencia. Él tenía toda la instrucción, tenía el conocimiento de que él era el libertador. Pero bien, él aún no había tenido ninguna experiencia. Pero, oh hermano, cuando él se encontró con Dios allí en esa zarza ardiendo, él sabía lo que él andaba buscando. Entonces, él sabía en quién él había creído. Él pudo soportar el resto de los 80 años como viendo a aquel que es invisible.
¡Qué escena tan ridícula! Ver a un hombre como la fe, encontrarse con Dios, cambiará a un hombre, hará que usted haga cosas que parezcan tan locas para el mundo. Lo hará actuar diferente y a usted no le importará lo que nadie diga mientras que usted sepa que con quién usted ha estado hablando. Párrafo 29. Moisés huyendo de Egipto, 40 años en el desierto, pero 5 minutos en la presencia de esa zarza ardiendo al día siguiente, allí va a Egipto, su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con un muchacho de cada cadera, y él un hombre de 80 años con una vara vieja en la mano, con la barba moviéndose por el viento. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a tomar el mundo. Una invasión de un solo hombre. La cosa de ello fue que él lo hizo, porque él tenía una experiencia como guerrero y como joven. Él huyó de la presencia de Faraón sin una experiencia, pero en una experiencia él llegó ante él y le dijo: heriré esta tierra con plagas a menos que deje salir a este pueblo. Él no tenía temor. ¿Por qué? Porque él se había encontrado cara a cara con Dios. Hermano y hermana, hay un lugar secreto a donde todo creyente debe ir, detrás del desierto, allí en esas arenas sagradas. Oh, ningún doctor de teología, ningún erudito en griego o hebreo, ninguna escuela o seminario. Ellos quizás lo confundan todo a usted con este tipo de cosas. Pero si usted alguna vez se encontró con Dios con esas arenas sagradas, Satanás no puede poner sus pies en esas arenas. Usted sabe que se encontró con Dios, algo real. ¿Qué fue? Usted habló con Dios usted mismo, usted tuvo una experiencia. Párrafo 30, por último. Ningún hombre tiene derecho a tomar el púlpito para predicar el Evangelio a menos que él haya tenido una experiencia detrás del desierto. Ningún hombre, ninguna persona tiene derecho a llamarse cristiana hasta que hayan tenido una experiencia detrás del desierto. Sigue siendo la detrás del desierto. Nosotros le llamamos aposento alto, pero sigue siendo detrás del desierto también. Es a donde usted se encuentra con Dios. Oh, cuán ridículo es esta noche aceptar gente en la iglesia solo por el hecho de bautizarlos en agua y poner su nombre en el libro. Oh, necesitamos un avivamiento chapado al antiguo, al estilo de San Pablo y al Espíritu Santo directo en la iglesia nuevamente, y una verdadera reunión a la antigua, una experiencia. Una vez que usted ha tenido una experiencia, entonces usted sabe de qué está hablando. Allí es cuando usted tiene fe. Ellos pudieran explicarlo y decir: ahora bien, usted no debería ser metodista, usted no debería ser pentecostal. Ellos pudieran convencerlo a usted, pero cuando es cuestión de llegar a un lugar, a ese lugar sagrado donde usted se encontró con Dios, hermano, Satanás no puede colocar su pie sucio en ese lugar. Usted sabe que ha hablado con alguien allí, usted sabe que algo sucedió. Sí, señor, usted estuvo allí. Usted sabe todo al respecto. De allí en adelante, usted puede ir y conducirse como un verdadero cristiano. Amén, mis amados hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Fe probada por el tiempo, mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con el... Mensaje fe probada por el tiempo. Párrafo 31. Oh, la conducta hoy de gente que se llama cristiana. Con razón nuestras pobres mujeres están pintando la cara y cortándose el cabello y usando pantaloncitos cortos y demás. Es porque han fallado en llegar a ese lugar allá atrás, en esas arenas sagradas, ¿correcto? Con razón nuestros hombres lo están permitiendo y fumando cigarrillos y lo demás. Ellos fallaron en encontrar ese lugar sagrado allá, en algún lado, donde Dios y el hombre se encuentran, ¿correcto? Eso es lo que necesitamos esta noche. Mi amado amigo, usted sabe eso. Es una desgracia en los días que estamos viviendo.
Esa es la razón que Dios no puede enviar un avivamiento. Él no tiene mucho sobre lo cual edificar, amigos. Sí, pero el párrafo 32. Ahora, yo estoy contento por esto. Estas piedras son capaces de... Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún quedan unos pocos por allí, en una tienda y por allá en un taller y lo demás, que todavía aman a Dios. Él siempre ha tenido un remanente de gente. Él los tiene en esta noche, los cuales le creen a Él sin importar lo que alguien diga. Ellos creen que esa es la verdad, una experiencia, conociendo a Dios, conociendo su poder, amándolo a Él. Oh, después que usted ha tenido una experiencia con Dios, ¿qué persona tan diferente lo hace a usted? ¿Cómo le hace saber en dónde usted está parado? Aún la misma muerte no puede apartarlo a usted de ello. No, David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hace que nuestra conducta sea la correcta. Párrafo 33. Hace algún tiempo, allá en el sur, ellos solían vender gente de color como esclavos. Cuando los africanos los traían aquí, los Boers, y los vendían como esclavos. Y ellos lo compraban en mercados, igual que comprar carros usados, seres humanos. Y para venderlos y comprarlos, y los agentes de compra pasaban por allí y los compraban. Un día, un agente pasó por cierta plantación para comprar esclavos. Y este dueño dijo, yo tengo unos cuantos esclavos que quiero vender. Él dijo, bueno, déjenme mirarlos. Y él se fijó en los esclavos. Ellos estaban lejos de padre y madre, esos niños, y de su esposo, y sabían que jamás volverían. Ellos eran esclavos y morirían aquí en una tierra extraña. Muchas veces ellos estaban tristes y llorando y todos molestos porque nunca más verían a sus seres queridos. Entonces allí ellos los azotaban para hacerlos trabajar. Párrafo 34. Y sucedió que ellos se fijaron en un joven. Ellos no tenían que azotarlo. Tenía la cabeza en alto, el pecho erguido, y estaba siempre a tiempo. Y este comprador de esclavos dijo, yo quiero comprar ese esclavo. Pero el dueño dijo, él no está en venta. Dijo, ¿por qué él no está en venta? Dijo, ¿acaso es él el jefe de los demás? Él dijo, no, él es simplemente un esclavo. Bueno, dijo, tal vez es que usted quizás lo alimenta a él mejor que a los otros esclavos. Dijo, no, él come allá en la cocina con los demás. Bueno, dijo, ¿qué lo hace a él tan diferente de los demás? Él dijo, yo mismo me hice esa pregunta por mucho tiempo, hasta que descubrí, el papá de ese muchacho allá en su patria es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero en un país lejano, sin embargo, él sabe que es hijo de un rey y él se comporta como uno. Párrafo 35. Oh, aunque seamos criticados y llamados locos, sin embargo, somos hijos e hijas del rey. Somos extranjeros, pero sin embargo, sabemos que nuestro padre es rico en casas y tierras. Él tiene las riquezas del mundo en sus manos. Somos hijos de un rey. Comportémonos como tales. Enderecémonos. Enfrentemos al enemigo y sepamos que Dios es nuestro Padre. Él es el rey. Aunque estamos en un mundo de moda, educación y teología, eso no tiene nada que ver con ello. Saquen su pecho. Caminen adelante. Crean a Dios, ¿cierto? Tienen una experiencia cuando ustedes nacen en esa familia real. Después que han tenido una experiencia, ustedes se comportan de esa manera, ¿cierto? Ahora fue, vean, Felipe, una vez cuando él fue a buscar a Natanael, él podía ir y decirle a Natanael después que había oído a Jesús decir,
tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre es Jonás. Después que él había tenido esa experiencia, él podía ir a decirle a Felipe o a Natanael las grandes cosas que él había visto a Jesús hacer. ¿Qué antes? Después que él había visto. Después que él había visto a Jesús hacer eso. Párrafo 36. Estos discípulos aquí, y antes que Jesús les dijera que tuvieran fe en Dios y que movieran montañas, él mostró lo que él podía hacer. Él maldijo el árbol y luego los dejó ver que se secó. Vean, después que ellos vieron el árbol secarse, entonces él dijo, tened fe en Dios. Después que él había hecho algo, después que él había probado lo que él era. Amén. Y cuando Natanael había camino de regreso y había estado discutiendo con Felipe, diciendo, mira, nada bueno pudiera salir de Nazaret. Pero cuando él llegó a la presencia de Jesús y Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, te vi. Fue después que Jesús dijo eso, que él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Después que él había tenido una experiencia de verlo, él supo entonces que él era el Hijo de Dios. Jesús dijo, porque te dije que te vi debajo del árbol, ¿me crees? Párrafo 37. Fue la mujer que estaba discutiendo con Jesús acerca de la religión de ella y la religión de él, sentada junto al pozo. Tú dices que eres mayor que nuestro padre Jacob, pues tú eres un judío. Hay segregación en esta tierra. Tú no tienes ningún negocio hablando conmigo. Y tú dices que la gente debería adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que en este monte, ¿ven? Ella estaba discutiendo con él acerca de su religión. Ella quería sostener un pequeño debate con él. Ella no se dio cuenta de quién era él hasta que él dijo, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, verdad has dicho, porque has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Tú has dicho lo correcto. Fue después que él dijo eso, que la mujer dejó el cántaro de agua y corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver un hombre que me dijo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Después que él le había dicho a ella, ella no quería discutir con él entonces, después que él se había dado a conocer. Amén. Párrafo 38. Fue después que la mujer del flujo de sangre hubo tocado su manto y fue y se sentó, creyendo en su corazón, que ella tuvo fe para su sanidad. Y fue después que Jesús miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Y nadie habló. Y él miró hacia la audiencia y le dijo a la mujercita cuál era su problema y que ella había sido sanada. Fue después de eso que todos entonces empezaron a tocar su manto, pues ellos estaban probando su fe también. El mundo desea ver algo real. Yo estoy hambriento por cosas reales. Estoy hambriento de ver que se pare una iglesia en estos últimos días. Estoy hambriento de ver a un buen cuerpo de Cristo chapado a la antigua, pentecostal, pararse en el poder del Espíritu Santo, que a lo bueno le diga bueno y a lo malo, malo. Mi corazón anhela ver eso. Los pequeños remanentes que están esperando, no están esperando para ver lo grande que podemos hacer nuestras denominaciones. No están esperando para ver lo bien que podemos vestirnos o la iglesia tan grande que podemos construir. Ellos están esperando ver que nosotros manifestemos la vida del Señor Jesucristo en amor y poder. Amén. Párrafo 39. Ellos están esperando ver el tiempo cuando los
de la unidad, la dualidad, la trinidad y todos juntos derriben sus pequeños muros y se den la mano y digan, somos hermanos. Están esperando que los de las asambleas y los de la santidad pentecostal y la iglesia de Dios, que los mexicanos y la gente de color y los japoneses y los blancos y todos juntos unan filas como un solo cuerpo de Jesucristo. A ellos no les interesa lo bien que eduquemos a nuestros predicadores. Ellos quieren ver realidad. Entonces ellos tienen una experiencia si hay una realidad. Eso es lo que necesitamos nosotros, una experiencia. Párrafo 40. Yo vi al hombre de corazón más frío que alguna vez he visto en mi vida ser traído a Cristo por medio de algo así, no hace mucho. Aquí arriba, en estos estados de Nueva Inglaterra, donde yo caso, tengo un buen amigo, el... Creo que él está sentado justo aquí atrás esta noche. Él era uno de los mejores cazadores que yo he seguido. Y a mí me encanta cazar. No por matar la caza. Es el solo para estar a solas con Dios, para alejarme de toda la gasolina y el humo del cigarrillo y de todo el alboroto, para poder estar a solas con Dios, bien arriba en la catedral, en la cima de la montaña. Millas y millas de distancia de cualquier cosa. Entonces Dios baja y uno lo puede oír a él susurrando a través de los pinos. Uno puede oírlo a él aullando en el lobo allá. Uno lo puede oír a él en el venado cuando resopla. Pues uno puede sencillamente oírlo a él en todas partes. Cuando el águila grita, uno puede verlo a él, escucharlo. Y yo acostumbraba a cazar aquí arriba en montañas blancas con un buen amigo. Él era un buen cazador, con una puntería maravillosa y un hombre agradable, pero él era el hombre más vil que yo jamás había visto. Él era de corazón cruel. Él solía matar cervatos pequeños solo para hacerme sentir mal. Y él tomaba un cervato pequeño es un venadito bebé. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Fe probada por el tiempo. Mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. En los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Fe probada por el tiempo, párrafo 41. Y ahora, si la ley dice que usted puede matar un cervato, está bien, no hay nada en contra. Abraham mató un becerro y lo dio de comer a Dios. Así que, pero no es simplemente estar disparándole solo por ser malo. Vean, es la perversión de ustedes, la actitud de ustedes. Así que él simplemente le disparaba a esos cervatillos. Y yo le dije, Burts, no hagas eso. Tú eres el hombre más vil que yo haya visto. Y él dijo, oh, Billy, vuélvete en ti. Tú eres simplemente un predicador cobarde. Pues yo dije, no se requiere de un predicador cobarde para distinguir lo bueno de lo malo. Yo dije, tú no deberías hacer eso. Y un año... Cuando subía allá, él se había conseguido un pequeño silbato y él podía tomar ese pequeño silbato y hacer exactamente como un venadito bebé llorando por su mamá. Y yo pensé, tú no vas a usar eso, señor. Él dijo, vuélvete en ti, Billy, párrafo 42. Y fuimos a cazar un día, un cazador muy bueno. A mí me gusta cazar con él y nos separamos en el bosque. Y uno nunca tiene que preocuparse por buscarlo. Uno sabía en dónde él estaba. Así que él era un... Cazamos juntos como hasta la mediodía. Y luego íbamos a separarnos y bajar por montañas diferentes para regresar a nuestro campamento. Y él, un poco antes, como a las 11:30, él iba caminando adelante. No habíamos visto una huella en lo absoluto. Y había nieve en el suelo como de 6 pulgadas, un buen clima para seguir
huellas, pero la temporada de venado ya había estado en curso bastante tiempo y había habido muchos disparos y los venados estaban todos temerosos. Nosotros le decimos espantados. Ellos estaban asustados, permanecían en los matorrales y debajo de la maleza y dondequiera que podían meterse, especialmente cuando era de día. Párrafo 43. Entonces se agachó en un pequeño claro y de repente lo vi meter la mano en su abrigo y pensé que iba a sacar su almuerzo y que comeríamos juntos. Nosotros cargábamos chocolate caliente y unos emparedados. Pues sí, nos perdíamos. Y entonces él metió la mano allí y sacó ese pequeño silbato y lo sopló. Y cuando lo hizo justo al otro lado del claro, como la distancia de este lugar, una dama madre se levantó. Ahora, esa es la madre venado, la dama. O ella era un animal hermoso y nunca olvidaré cómo se veía ella. Ella levantó sus enormes orejas hermosas, paradas, sus enormes ojos marrones y las venas se le veían en la cara. Uno las podía ver. Y él me miró con esos ojos con apariencia de lagartija y dijo, Se agachó. Yo pensé, Bert, tú no harás eso. Y oí la palanca echarse hacia atrás y él jaló el perno hacia atrás y metió una bala en ese rifle calibre 30.06. Yo pensé, Bert, seguramente tú no lo harás. Entonces él hizo ese sonido con el silbato otra vez. Y la madre venado, ahora eso es muy inusual que ellos se levanten de esa manera, especialmente a esa hora del día y en la temporada de cacería. Ella salió allí, hacia el claro. Párrafo 44. Ahora, cualquiera de ustedes, hermanos que cazan, saben que ellos no harán eso. Y es tan, pero, ¿qué fue? ¿Por qué estaba ella parada allí? Y Bull se movió y la venada lo vio. ¿Corrió ella? No, ella se quedó parada allí. ¿Qué fue? Ella no estaba juzgando a la iglesia. Ella era una madre. Había algo en ella que era real. Era amor genuino. Un bebé estaba llorando y ella tenía algo dentro de ella que llamaba y respondía. Ella era una madre y ella vio al cazador. Ella tembló unas cuantas veces y miró otra vez buscando a ese bebé. Yo vi a Brut apuntar ese rifle. Ese era mi telescópica. Apuntaba directo a su corazón. Yo pensé, oh, él era un tirador certero. Pensé, oh Dios, en otro segundo o dos, él lo estallará en su corazón leal, atravesándolo. Pensé, ¿cómo puede hacerlo, Bert? ¿Cómo puede ser tan malo? Esa madre allí fuera, desplegando un verdadero amor de madre. Ella no era una hipócrita. Ella era realmente. Había un bebé en dificultades. Muriera o no, ella era una madre. Párrafo 45. ¿Cómo? Yo pensé, ¿cómo puede hacerlo? Esa enorme bola de 180 granos, así de cerca, la volería a 15 pies y le estallaría el corazón. Y yo pensé, Bert, ¿cómo puedes hacer eso? Tú eres un hombre de corazón cruel, estallando ese pobre corazón de madre de ella, con un corazón así tan leal, tan leal. Yo volteé mi espalda, pensé, oh Dios, ten misericordia de ese hombre. ¿Cómo puede él ser tan cruel? Esperé y esperé. El rifle no disparó y me volteé para mirar y el rifle estaba haciendo así. Él me miró y las lágrimas estaban bajando por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo y dijo, Billy, he tenido suficiente de esto. Háblame acerca de ese Jesús. Y allí en ese banco de nieve, yo guié a ese hombre de corazón cruel a Cristo. ¿Por qué? No fue mi predicación, no, sino porque él vio algo real, él vio algo que no era fingido, él vio algo genuino. Amén. Párrafo 46. Yo les digo a ustedes en esta noche, amigos, que el mundo está buscando por algo genuino, no un credo hecho por el hombre, sino a Jesús que vive y reina y trae amor y paz y gozo, y que derriba diferencias y hace que los hombres amen a los hombres y a las mujeres amen a las mujeres. El mundo desea ver algo real.
Hermano, hermana, Dios tiene eso para ustedes. Está aquí ahora mismo. Solo encuentre esa cosa real. Lleguen a ser tan cristianos como ella era una madre. A mí no me importa. Pudieran llamarlos aleluya. Pudieran llamarlos fanáticos. Pero ustedes se pararán frente al enemigo y declararán que ustedes aman a Dios. Fe verdadera. Si piensen en ello, eso es lo que necesitamos en esta noche. Amigos, es algo real. Párrafo 47. Inclinemos nuestro rostro solo un momento ahora. Miren, me pregunto mientras estamos esperando un momento si habrá alguien aquí en el edificio esta noche que levantaría su mano diciendo, Dios, dame esa clase de espíritu de cristianismo que me haga tan leal a Cristo como esa madre venada lo fue por su bebé. Señor, yo he sido un miembro de iglesia por años. He profesado ser un cristiano, pero realmente no tengo ese algo que es real. Yo necesito una fe real. Necesito una experiencia del nuevo nacimiento. Dios, yo necesito esas arenas sagradas que me cambiarán de un escéptico cobarde a un verdadero guerrero de la fe, que pueda tomar a Dios en su palabra. Si usted se hace recordado en oración, levante su mano, por favor, por todo el edificio. Dios le bendiga, eso es bueno. Allá en los balcones, en el segundo balcón, allá arriba, levante sus manos. Digan, Dios, recuérdame. Dios le bendiga. En el tercer balcón, digan, recuérdame. Dios le bendiga a cada uno ahora. Él está aquí. Él lo hará. Él ve su mano. Diga, oh Señor, Dios, sé misericordioso. Dame amor en mi corazón, Señor. Párrafo 48. Ahora, yo he sido muy celoso de mi denominación. Usted debería hacerlo, eso está bien, pero oh, nunca ponga eso por delante de Cristo. Allí es donde la iglesia está fallando esta noche. Se está alejando en credos, ¿lo ven? No hagan eso, vuelvan a Cristo, mediten en ello ahora. Digan, Dios, crea en mí un amor, dame fe. Tanto así de fe para pararme a por ti y para aceptar mi sanidad esta noche también. Como esa madre venado tuvo que pararse allí sin temor, debido a que había algo en ella que era real. Señor Dios, el servicio es tuyo, Padre. Hubo 200 o 300 manos que se levantaron. Ellos te aman y desean algo real. Ellos están cansados de andar de aquí para allá, de ir de iglesia en iglesia o de lugar en lugar, o viviendo en callejones con las chusmas o allá en los lugares de apuestas. Y o tal vez tratando de esconderse a la vuelta de la esquina para que el pastor y que alguien más no los vea hacer cosas que están erradas. Oh Dios, que ellos salgan ahora a lo descubierto. Ellos han levantado sus manos. Ellos deseen algo real. Dales algo real, Señor. Dales a Jesús para que Él les pueda dar el Espíritu Santo y los llene con su bondad, su poder y su amor. Eso hará que ellos tengan una fe imperecedera en el Cordero de Dios. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos. Ahora, él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y a todo el que venga, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Entonces, tú estás aquí, Señor. Tú estás atrayendo. Y Jesús, tú dijiste estas palabras. El que oye mi palabra y crea que en él que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, más ha pasado de muerte a vida. Párrafo 49. ¿Qué hicieron ellos cuando levantaron sus manos, Señor? Ellos desafiaron las leyes de la gravedad, pues hay un espíritu en ellos que les hizo saber que estaban errados. Un espíritu en ellos, el Espíritu Santo, diciéndoles, hijo, acéptame. Y ellos levantaron su mano de creador, al creador. Seguramente tú pusiste sus nombres en el libro, Señor. Ahora llénanos con el Espíritu Santo. Dales una experiencia ahora mismo, Señor, en esa reunión esta noche que ellos nunca olvidarán, para que ellos puedan salir de aquí sabiendo que Jesús resucitó de los muertos y que Él vive y vive en sus corazones. Párrafo 50. Dale a estos pastores, Señor, una doble porción de fe. Ellos son apacentadores, Señor. Ellos son los que guían al rebaño. Oh, aviva a estos pastores esta noche, Señor. Aviva a tus pastores. Tú avivarás a la ciudad entera. Concédelo, Señor.
Hazlo, Padre. Dale una fe sólida esta noche, Señor. Que sus iglesias sean como yunques, donde chispa de salvación vuela por todos lados y se golpee y se moldee el material para el uso del Maestro. Concédelo, Señor. Y ahora que Jesús venga y se presente el mismo en esta noche, como el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hemos estado hablando, Padre, de cómo en los días primitivos, cómo es que tú te diste a conocer a tu iglesia, hablándole a Pedro, ese pescador ignorante, diciéndole quién era él y cuál era el nombre de sus padres. Luego tú, después que tú le dijiste a él eso y él te creyó, tú le diste las llaves del reino. Después que él lo creyó, después que tú le dijiste a él, Natanael dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Él dijo, bueno, antes de que él, Felipe, te llamara y tú dijiste, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Nosotros sabemos que la vid no lleva fruto, únicamente le da vida a la rama y la rama lleva el fruto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Fe probada por el tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 51 al 60, dice. No es dicho por tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú te diste a conocer a los judíos en aquel día, en la clausura de su edad, y tú nunca te manifestaste de esa manera a los gentiles, entonces Dios, cuando tú tomas una decisión, tiene que ser igual para siempre, pues tú no puedes cambiar. Tú no te vuelves más inteligente. Tú eres infinito para comenzar. Y entonces, Padre, nosotros rogamos esto después que tú lo prometiste, que esta noche tú lo manifiestes en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Ahora, en audiencia, esta noche, hermano, hermana, usted que levantó su mano, inmediatamente después del servicio de sanidad, yo quiero que usted venga aquí. Quiero hablar con usted un poquito después de eso. Estoy muy contento por usted. ¿No se sienten ustedes bien? ¿Cuántos saben ese buen canto antiguo? Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. ¿No quisieron ustedes adorarle a él ahora después que el mensaje ha terminado? Adórenlo. Ahora cantemos eso, hermano Charlie. Venga aquí quizás y yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todos. Entre corchetes el hermano Charlie dirige el canto. Yo le alabaré. ¿No les hace eso sentir verdaderamente bien? ¿No se sienten todos restregados como que algo los ha impactado? Cantemos este buen canto antiguo de la iglesia. Mi fe espera en ti, tú Cordero del Calvario, Salvador Divino. Solo adórenlo a él en el espíritu mientras cantan. Miren, yo amo esos buenos cantos antiguos. Entre corchete el hermano Charlie dirige el canto. Mi fe espera en ti. Tararémoslo. Ahora, muy bien, quiero que todos los que están sentados al lado suyo no dejen sus asientos en los balcones y demás. Dele la mano a alguien sentado a su lado, al lado suyo, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Salude de manos. Usted, metodistas y bautistas, seamos verdaderos amigos ahora, desde la vuelta y salude de manos. Sé mi guía. Manda que las tinieblas se conviertan en día. Enjuga las lágrimas de dolor. No me dejes desviarme de tu lado, oh Señor, yo le amo. Bendito sea el nombre del Señor, yo le amo. Levanten sus manos en alto, yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 53. ¿No es Él maravilloso? ¿No le aman ustedes? ¿No le hace algo a su corazón? Simplemente saca los viejos temores y dudas y los lleva al mar del olvido sabiendo que ese amoroso Jesús está parado aquí con brazos abiertos. Venid a mí todos los fieles, fines de la tierra y sean bendecidos. Estoy mirando a esta pequeña audiencia esta noche mientras pienso.
Ustedes saben, así como están sentados aquí en esta noche, es una cruz. Aquí está un ala, allí está la otra ala, allí está el pie y aquí está la cabeza. Exactamente una cruz. ¡Oh, le amo yo! ¿Le aman ustedes? Párrafo 54. ¿Cuánto le amamos? Ahora nosotros decimos, alguien pudiera decir, hermano Branham, eso es solo emoción. No, no lo es el Espíritu, es el verdadero Espíritu Santo. No existe otra religión en el mundo. Todas las grandes religiones, el cristianismo está en el tercer o cuarto lugar. La religión mahometana tiene más números que el cristianismo. Buda está más avanzado que el cristianismo. El cristianismo está muy atrás. ¿Por qué? Porque fallamos en hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. ¿Ven? Es la única religión que está correcta. Es la única. Cada uno de sus fundadores, Mahoma, él está muerto. Ustedes pueden visitar su tumba. Hay un caballo blanco que está parado frente a su tumba. Ellos cambian la guardia cada 4 horas. Ha estado allí por 2000 años. Él ha estado en la tumba. Buda. Él murió hace como 2300 años y está sepultado en Japón. Pero miren, Jesús resucitó. Ustedes dicen, ¿lo hizo él? Sí, ¿cómo puede usted probarlo? Solo esperen unos cuantos minutos y vean si él no cumple su promesa. Entonces, él no ha resucitado de muerto. Pero si él cumple su promesa, entonces estamos seguros que él está aquí. Por fe lo hemos creído por 2000 años. Estamos en el fin ahora, el fin de la dispensación gentil. Él está aquí para sellarla ahora. ¡Oh, cuánto le amo! ¡Cuánto le amo! Párrafo 55. Dios es amor y ustedes no pueden hacer nada sino simplemente amar cuando Dios entra en ustedes. Es amor, amor hermanable, el uno por el otro. Ahora en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí, ahora Dios es todopoderoso y Él no se vuelve más inteligente. Él es el mismo todo el tiempo. ¿Creen ustedes eso? La raza humana se hace más inteligente. La Biblia dice que ellos lo harían. Ellos serían más débiles y más sabios, pero Dios es infinito. ¿Creen ustedes eso? Nosotros somos finitos. Cada año seguimos, bueno, nuestra ciencia está avanzando y nosotros construimos un automóvil mejor y nuestra educación es mejor, pero Dios no se hace más inteligente. Él es perfecto para comenzar. Párrafo 56. Así que entonces, cuando surge una cierta situación y Dios es llamado a la escena para actuar, la manera en que Dios actúa en ese momento, Él tiene que actuar así cada vez. Cuando surgen las mismas circunstancias otra vez, Él tiene que actuar igual a como actuó la primera vez, o Él actuó mal de la manera en que actuó la primera vez. En otras palabras, si hubo un pecador clamando por misericordia y Dios salvó a ese pecador, el siguiente pecador que clame, Dios tiene que actuar de la misma manera. Si un hombre está muriendo y los doctores no pueden ayudarle, y él clama a Dios y le llama a la escena y Dios sana a esa persona, él tiene que actuar igual de nuevo. Bien, pues él hizo mal cuando actuó la primera vez. Párrafo 57. Ahora, cuando Jesús era Dios en carne, nosotros creemos eso. La manifestación. Él estuvo aquí para manifestarse a sí mismo en carne. Jesús era el cuerpo, el Hijo de Dios. Dios habitó en Cristo. Ahora, Jesús mismo dijo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo. San Juan 5:19. Sino lo que Él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. ¿Han leído eso? Entonces, Él no hacía nada hasta que el Padre le mostraba a Él una visión sobre qué hacer. Ahora, ustedes ven que la Biblia es infalible. Jesús dijo, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesús dijo eso. Ahora, y entonces, si Jesús dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre a mí primero qué hacer. El Padre obra y yo obro hasta ahora. En otras palabras, Él desarrollaba en drama lo que el Padre le mostraba que hiciera. Observen cada caso. Cada vez ustedes lo encontrarán de la misma manera, a menos que esa fuera la fe de la gente. Ahora notamos esto. Entonces, nuevamente, encontramos que Él dijo, como el Padre me ha enviado, así lo envió yo a ustedes. Así los envío yo a ustedes. Ahora, el Padre que lo envió estaba con él. Y en él, el Padre que lo envió
iba con él y en él. Bueno, el Jesús que nos envía a nosotros va con nosotros y en nosotros, ¿ven? Así que Jesús nos muestra a nosotros qué hacer. Párrafo 58. Ahora, cuando él se declaró a los judíos, tomemos por ejemplo a San Juan el capítulo 1. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Él se declaró a sí mismo al decirle a Pedro quién era él y cuál era el nombre de su padre. Luego él se declaró a otro judío justo al día siguiente y ahí vino Natanael. Él dijo, un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero hubieron aquellos que estaban parados por allí y dijeron, él es un adivino, él es Belcebú, él es una persona mala. ¿Y qué? Dijo Jesús. Yo los perdono a ustedes por eso. Pero, en otras palabras, así, algún día el Espíritu Santo va a venir. Cuando Él venga y haga la misma cosa, una sola palabra en contra de ello jamás será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Párrafo 59. Ahora, noten, solamente hay tres generaciones de gentes. Esos son el pueblo de Cam, Sem y Jafet. Y creemos si creemos la Biblia, el mundo fue destruido en el diluvio antidiluviano. Y eso era Cam, Sem y Jafet. Ahora, eso era judío, gentil y samaritano, mitad judío y mitad gentil. Ahora, cuando él estuvo en la tierra, los judíos que le habían creído lo habían estado esperando a él por años. Y cuando él vino, sus ojos estaban ciegos. Pero vean, esa es la manera como él se manifestó a los judíos. El verdadero judío dijo, esa es la señal mesiánica. Cuando él pasó junto a la mujer en el pozo, la cual era una samaritana, ¿qué hizo él? La misma señal que él le mostró a los judíos. Ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, mira, nosotros estamos entrenados. Sabemos que cuando el Mesías venga, ¿saben qué? Esa mujer sabía más de Dios que lo que sabe la mitad del ministerio de los Estados Unidos. Sin embargo, era una prostituta. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Párrafo 60, por último. Ahora recuerden, él nunca hizo eso con un gentil. Él les prohibió a sus discípulos ir a los gentiles, por cuanto nosotros éramos paganos en aquellos días. Nosotros no habíamos sido entrenados. Ahora, nosotros hemos tenido 2000 años de entrenamiento y ya estamos al final del camino, así como lo estaban ellos. Ustedes recuerden que la mujer samaritana dijo, nuestro padre Jacob. ¿Ven? Ellos eran mestizos, mitad y mitad entre los dos. Ahora, noten. Ahora, este es el final de la edad gentil. Miren, escuchen con mucha atención antes de que terminemos. El profeta dijo que vendría un día que no se llamaría ni de día ni noche. ¿Qué sería? Un día como sombrío, neblinoso, oscuro. ¿Es correcto eso? Y él dijo, en el atardecer habrá luz. Ahora, ¿qué sucedió? La civilización comenzó en el oeste y viajó hacia el occidente. Ya ha llegado hasta la costa oeste. El este y el occidente se han encontrado ahora. ¿Qué clase de luz brilló? La luz del Evangelio. ¿Cómo brilló sobre el pueblo del este? Jesús ejecutando estas cosas ante el pueblo de este. Del este. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Fe probada por el tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, fe probada por el tiempo. Párrafo 61. Nosotros somos el pueblo occidental. Ahora, el día ha pasado a través de la edad gentil, donde pudimos ver suficiente luz para caminar y creer en Jesús.
y para hacer las cosas que pensamos que son correctas y construir nuestras iglesias y tener denominaciones, educación y así por el estilo. Eso está bien, pero en el atardecer habrá luz. La niebla se ha disipado y el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, que fue opacada en la edad luterana, en la edad de Wesley y en las otras edades, está ahora comenzando a brillar sobre este pueblo gentil en los últimos días con Jesús, que es la luz, obrando en su iglesia como la vid entre los pámpanos, produciendo y llevando a cabo las mismísimas cosas que él hizo cuando estuvo aquí. Esa fue la última señal del fin de los judíos. Yo creo que tenemos cápsulas espaciales en el cielo. La escritura está sobre la pared. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor, perplejidad de los tiempos, angustia entre las naciones. Un solo trago de más, de boca, y todos pudiéramos ser reducidos a cenizas antes del amanecer. Ustedes saben eso. No hay nada que les impida a ellos hacerlo. Párrafo 62. Nueva York. Solo se necesita una. Ellos tienen una bomba que hará un hueco de 175 pies de profundidad por ciento y pico de millas cuadradas. ¿A dónde se van a esconder? Ustedes no pudieran cavar lo suficientemente profundo. La concusión los alcanzaría a cientos y cientos de pies debajo del suelo. Pero hay un escondedero. Está hecho de plumas. Debajo de sus alas nosotros habitamos. Y recuerden, si el tiempo del fin pudiera venir antes de la mañana, y cualquiera sabe que la iglesia se va antes que eso suceda, ¿qué tan cerca está su venida? ¿Ven? Antes. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ni una sola gota de lluvia cayó hasta que Noé entró en el arca. ¿Qué le dijo el ángel a Lot? Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Ningún fuego podía caer sobre Sodoma hasta que Lot estuviera afuera. Y ninguna bomba puede caer hasta que Jesús se lleve a su iglesia. Él se habrá ido. Eso pudiera ser en cualquier momento. Miren, solo una cosa más. Discúlpenme por retenerles tanto. Quiero que noten, solo Abraham, el cual era el elegido. ¿Creen ustedes que Dios tiene una iglesia elegida y también una iglesia natural? Están tratando de llamarla ahora la iglesia elegida, ya estaba adentro. Párrafo 63. Abraham era el... representó a la iglesia elegida, viviendo pobre allá en los desiertos y demás. Pero fíjense, un poco antes de la destrucción de Sodoma, hubo un ángel que vino a él. ¿Es correcto eso? Y el ángel que estaba hablando con Abraham tenía su espalda volteada hacia la tienda. Y Sara estaba de lado adentro de la tienda. Y el ángel le dijo a Abraham, te voy a visitar conforme al tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, se rió dentro de la tienda. El ángel, con su espalda hacia la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué clase de telepatía era esa? Recuerden que ese ángel tenía el último mensaje, no antes de que cayera el agua, sino antes de que cayera el fuego. ¿Y quién era ese ángel? Cristo. Abraham lo llamó Elohim, Jehová, Todopoderoso, el Logos. Seguro, él era Dios. Y aquí está, un poco antes de la destrucción por fuego nuevamente. Ese mismo ángel está entre su pueblo hoy.
llamándolos a ustedes miembros de iglesia. Salgan, salid de entre ellos, ¿correcto? Aléjense de ellos rápidamente. Ella se va a hundir con toda seguridad. Párrafo 64. Cuando yo fui a la India, no hace mucho, ellos dijeron, decían, el terremoto debe haber terminado, los pájaros están regresando. Un día antes de que ocurriera el terremoto, ellos no sabían nada al respecto, pero allá en la India no tienen cercas como las que tenemos nosotros. Ellos tienen cercas de rocas y torres enormes y así por el estilo. Ellos viven en casas de rocas. Ellos son pobres. Los pájaros construyen sus nidos allí y el ganado se para alrededor de ellos por la sombra. Pero un día antes de que ocurriera el terremoto, no había ni una vaca u oveja cerca de ese muro. Todos ellos permanecieron en medio del campo y todos los pájaros abandonaron sus nidos y se fueron al bosque y se subieron a los árboles. ¿Por qué? Dios, el mismo Dios que los llevó a través del arca, podía apartarlos de esos muros. Él llevó sus animales al campo. Entonces, cuando hizo el terremoto y esos muros cayeron, los animales estaban lejos de allí. Párrafo 65. Oh, hermano. Si Dios puede advertir a los pájaros y a los animales para que se alejen del peligro, aléjense de esas murallas de Babilonia. Ellas se están agrietando, se están viniendo abajo. El Espíritu Santo está advirtiendo. Salgan al centro de la gracia de Dios y levanten sus manos a Cristo. Aquí estoy, Señor. Háganlo ahora y crean. Y yo creeré esta noche que Él nos dará una gran reunión. Ahora oremos de nuevo. Padre, oh, yo estoy tan contento en esta noche y emocionado y entusiasmado por verte a ti sacudir a estos estados de Nueva Inglaterra antes de que tú cambies mi ministerio. Oh Señor, estoy tan contento que centenares te han recibido y ruego ahora que tú concedas esta noche, cuando tú tuviste a esos discípulos que venían de Emaús dentro del cuarto y ellos cerraron la puerta, tú dijiste algo de la manera en que lo hiciste antes de que fueras crucificado. Ellos supieron que eras tú y ellos regresaron corriendo y dijeron, nuestros corazones ardían dentro de nosotros. 66. Dios, concede esta noche que tú vengas y hagas las mismas cosas que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Tú dijiste que lo harías, tú lo prometiste. Y entonces, cuando nos vayamos a casa esta noche, nosotros diremos, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Ciertamente, Él se ha levantado de los muertos. Él todavía vive. 2000 años no lo han envejecido a Él ni un poquito. Él vive por los siglos de los siglos. Y por cuanto Él vive, nosotros también podemos vivir. Concédelo, Padre. Humillamos nuestros corazones y rendimos nuestros espíritus a Ti. Esta iglesia, sus espíritus, Señor, para que ellos puedan ser capaces de tocar el borde de Tu manto, el gran sumo sacerdote. Señor Dios, yo me rindo a ti bajo un don divino para que tú uses mis ojos y labios para ver y hablar aquello que sería apropiado en tu reino. Y para la gloria de Dios lo pedimos. Amén. Tarjeta 100H. Muy bien. No podemos subirlos a todos aquí a la vez, pero veremos si podemos traer a unos pocos aquí arriba. Más o menos, ¿a cuántos podemos colocar aquí? Veamos, dijiste H. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H número 1? Muy bien, los tienen alineados a todos. Párrafo 67, muy bien. Ahora, aquí está el caso, amigo. Ahora, por favor, cada uno permanezca sentado y sean de lo más reverente. Ahora, no importa en dónde estén, yo... Este gran momento final
Ahora, esto, todo este regocijo que hemos tenido, todo este gozo que tenemos en nuestro corazón, toda esta fe con la que decimos que creemos en Él y le amamos, ¿de qué sirve si Él es un Dios de historia y no el mismo Dios hoy? Una vez tuvimos un George Washington, Abraham Lincoln, pero eso es historia. Ellos están muertos. Ellos no pueden venir a la Casa Blanca y actuar hoy. Pero no así con Jesús. Él vive. Ahora, ¿vive Él? Bueno, si Él vive, yo quiero preguntarles. Su sanidad ya está comprada. ¿Saben eso? Su salvación. Ustedes simplemente tienen que recibirlo ahora. ¿Qué hace Él? Se hace presente para confirmar su palabra. Luego la fe de ustedes en Él. Simplemente acepten su sanidad como aceptan su salvación. Como esas personas hace un rato que levantaron sus manos. Acéptenlo. Párrafo 68. Ahora, ¿se dan ustedes cuenta de mi posición? Eso es justo a 10 años alrededor del mundo, a través de hechiceros. Yo he visto a hechiceros sentarse y hacer sus encantamientos y decir que harían que una tormenta me llevara. Y una tormenta vino y comenzó a dar vueltas y vueltas. Yo simplemente seguí predicando. Aproximadamente 50,000 personas. Y habían como 15 hechiceros a cada lado, haciendo todo tipo de encantamientos, sacando sangre y poniéndose sangre encima y de todo, invocando espíritus malignos, y verdaderamente allí vinieron las nubes y se levantó la tormenta, y yo solo seguí predicando. Luego pensé que el lugarcito se iba a volar. Me detuve, coloqué mi Biblia allí y dije: Señor Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. Y esas nubes se retiraron enseguida y el sol comenzó a brillar y 30,000 pasaron, o 20,000 esa tarde. Corrieron al altar comunistas y recibieron a Cristo como Salvador personal. Párrafo 69. Él es, Él ha sido tan bueno conmigo. Ahora, seguramente Él no me fallará esta noche. Alabado sea Dios. Pero ustedes ya pueden ver lo que yo estoy haciendo. Ahora, la palabra que lo declara es la verdad. Entonces la obra pudiera ser hallada falsa o yo diciendo algo que no es así. Pero incluso si no funciona, la palabra todavía está correcta de todos modos. Yo pudiera estar errado o yo pudiera estar todo enredado y Dios ni siquiera hablaría a través de mí, pero Él lo ha hecho y yo confío en Él, que Él lo hará otra vez. Porque es por su gracia que Él lo hace. Ahora sean muy reverentes. Si Él viene y actúa igual como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos de ustedes dirán, eso hará que yo le crea a Él y le ame? Y si yo ni siquiera entro a la línea de oración, de todos modos seré sanado. Levanten sus manos y digan, yo seré. Párrafo 70. Ahora, hasta donde sé, la única persona que puedo reconocer en el edificio, aquí frente a mí, es el hermano Stanley, sentado aquí. Y quizás conozca a uno de esos ministros, al que está justo detrás de él. Creo que lo conozco. Y al hermano Bose, sentado allí. El resto de ustedes son desconocidos. Ahora, aquí está un cuadro bíblico hermoso. Una mujer y un hombre encontrándose por primera vez. ¿Esta es la primera vez que nos encontramos? Si es así, solo para que la gente sepa, levante su mano de modo, yo nunca la había visto a ella. Ella es solo una mujer que salió de la audiencia. Ahora bien, si ella necesita sanidad, ¿qué si yo solamente pongo mi mano sobre ella y le digo, señora, usted necesita sanidad, usted se va a poner bien? Eso estaría bien. Ella pudiera creer eso y todo estaría bien. Pero luego, ella pudiera tener una pequeña duda. Y ustedes también. Pero si el Señor Jesús viene y actúa como Él lo hizo con la mujer junto al pozo y le dice en dónde está su problema o algo que hay en su vida, que ella sabe que yo no sé nada acerca de eso. Entonces, eso muestra
que tendría que ser un completo milagro. Ese es un milagro mayor que tener un paralítico sentado aquí y que se levante. Ciertamente es algo sobrenatural. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje titulado Fe probada por el tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Concluimos, hermana Erika, en los párrafos 71 al 79. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje probada por el tiempo. Párrafo 71. Ahora sí, el Señor Jesús, usted sabe que yo no lo conozco y este es solo un cuadro como el de la mujer junto al pozo, un hombre y una mujer. Y si él me dice, usted pudiera ser una cristiana, pues está consciente de que algo está ocurriendo. Acaba de empezar ahora mismo, si eso es correcto. Levante su mano. ¿Ven? Entre mí y usted, viniendo alrededor suyo, está esa luz que usted puede ver en esa fotografía. Entre paréntesis, me supongo que ellos la tenían aquí. Moviéndose sobre la dama, la mujer está consciente que algo está sucediendo. Hay un sentir humilde, dulce. Ahora yo la veo apartarse de mí y ella está muy, extremadamente nerviosa. Correcto. Ese es el problema que usted tiene, nerviosismo. La veo caminando de un lado a otro. Ahora eso es correcto. ¿No es así? Si eso es correcto, no mueva su mano así. ¿Cree usted ahora? 72. Usted dice, hermano Branham, usted pudo haber adivinado eso. Muy bien, veamos qué más diría el Señor. Si él lo hará o no, yo no sé. Él pudiera, ¿sí? Si la audiencia aún puede oír mi voz, la dama, yo la veo nerviosa. Ella está toda. Es causado por... Ella tuvo una caída y se lastimó la espalda. Eso fue lo que le causó. Otra cosa, usted ha estado interesada en una persona por la cual está orando o algo así. Y es un hombre joven. Y ese joven está perturbado por un problema espiritual. Él está todo nervioso y asustado. Él está alborotado mentalmente. Es opresión demoníaca. Cuando usted vaya a él, dígale que no se preocupe, porque él lo va a superar. Y usted ha superado el suyo ahora. Su fe le ha sanado. Dios le bendiga. ¿Creen ustedes que él es Cristo? Ahora, ustedes saben que tienen que haber alguna clase de ser sobrenatural aquí. Ahora, si ustedes creen que es Cristo, sean muy reverentes ahora. 73. Supongo, hermana, que somos desconocidos. ¿Cree usted que es la primera vez que ha estado en la reunión? Muy bien. Ahora, si el Señor Dios me permite saber qué quiere usted de él, ¿creería usted que él estaría lo suficientemente interesado? Entonces, para permitir que usted, que él está tratando de hacerle saber a usted que él le ama. Muy bien, que ahora sean muy reverentes. Ahora, ¿quiere usted? Usted tiene algo con su mano y su espalda. Fue causado por la puerta de un autobús cerrándose sobre usted. Usted está sana. Póngase de pie. Su problema de espalda se ha ido. Sea reverente. Muy bien. ¿Qué tocó ella? Yo no conozco a la mujer. Nunca la había visto en mi vida. Ella sabe eso. Pero usted está sana ahora. Usted está bien. Dios le bendiga. ¿Ven? Ella tocó el sumo sacerdote. Ahora, ustedes allá en la audiencia, comiencen a hacer lo mismo. Solo créele a él ahora. Tengan fe. No duden. 74. La dama, usted tiene complicaciones. Usted tiene muchas cosas que no están bien con usted. En primer lugar, usted sufre de una debilidad. Usted tiene debilidad y usted tiene crisis de mucha debilidad y luego eso ha estado sucediendo por algún tiempo, por varios años, desde que usted entró en el tiempo de la menopausia. Usted comenzó a ponerse extremadamente nerviosa antes que su cabello comenzara a cambiar. Y luego, pero la cosa importante en la que usted está interesada es por alguien más. Ese es su esposo. Él está en el hospital lisiado y usted tiene un pañuelo allí para él. ¿Lo pone aquí? Señor Dios,
te ruego que quites esa maldición y sanes al hombre en el nombre de Jesucristo. No dudes, siga su camino y regocíjese. Crea con todo su corazón, sea muy reverente. Sigan creyendo, no duden, tengan fe. 75. Si la audiencia puede oír mi voz, esta mujer no habla inglés. Ella, solo un poquito, ella apenas puede hablar inglés. Y usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por alguien más. Y yo veo mucha agua y una gran sombra oscura, un país. Usted está orando por alguien que está al otro lado del mar, y esa es su hermana. Y ella está en Rusia, y ella tiene cáncer en el estómago. Ella está detrás de la cortina del hierro, y ella no es salva. También, así dice el Señor, ¿qué es? Y el Señor Dios sea, si puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que Dios concederá su petición que ha sido mencionada? Si tú, un momento, algo sucedió en la audiencia ahorita. Bueno, es la dama aquí con su mano levantada aquí mismo. Ella está sufriendo de sinusitis, dolor de cabeza debido a la sinusitis. Usted está sana ahora. Jesucristo la sana. Tenga fe en Dios. Yo no la conozco a usted, ¿verdad, señora? Yo nunca la había visto a ella en mi vida, pero Dios la conoce. Solo tenga fe en Dios, si puedes creer. 76. ¿Usted cree que yo soy su siervo? En la presencia de Cristo, usted está sufriendo con un problema de los nervios. Es extremadamente nerviosa y tiene algo en el hígado que le produce manchas delante de sus ojos y una capa en la lengua. Crisis biliosas le suceden a usted. Yo la veo muy enferma a veces, eso es correcto. Y luego también usted tiene un tumor. Ese tumor está en su seno. ¿Usted cree que va a ser sanada? Entonces váyase, Dios la sanará. Señora, allá atrás, no se muerda más los dedos. Usted está sufriendo de un problema nervioso que la hizo tener problemas estomacales. ¿Usted cree que Dios le sanará? ¿Usted acepta su sanidad? Sí. Levante su mano si la acepta. Muy bien, ya ha terminado. Dios le bendiga. Tenga fe. 77. Hola, joven. Tú eres un jovencito muy fino. ¿Usted cree que yo soy su siervo? Yo no lo conozco a usted, señora. Aquí está un cuadro hermoso como el del pozo. Una mujer samaritana y un hombre judío. Aquí está una mujer de color y un hombre blanco. Pero Dios le hizo saber a ellos que no existe diferencia en la gente. Todos nosotros venimos de Adán. El país donde fuimos criados cambió nuestro color. No tiene nada que ver con nuestro espíritu y nuestras almas. Todos somos criaturas de Dios. ¿Ustedes creen que Él aún vive? La razón por la que le hablé a esa mujer allí, un problema del estómago, la misma cosa que usted tiene, usted también tiene un problema estomacal. Eso es correcto. Vean, Satanás sabía que él iba a ser derrotado aquí. Él pensó que él podía salirse con la suya allí, pero él falló. Para dejarle saber que usted está aquí, que usted ya está sana. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Sí. Usted no es de esta ciudad. ¿Usted cree eso? Usted está sufriendo con una crisis también, una crisis nerviosa. ¿Es eso correcto? ¿Usted quiere regresar a Boston y ser sanada? Ama al Señor. Su nombre es Sara. Sara Sell. Regrese a Boston y Jesucristo la ha sanado, si puedes creer. 78. Yo no la conozco a usted, señora. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que él la sanaría? ¿Cree usted que él podría dejarme saber acerca de usted? Ahora, sean reverentes. Hay tantos de ustedes siendo sanados allá en la audiencia que no puedo decir cuál es cuál. Está yendo a todos lados, solo hablando muy fuerte. Vean, es esta dama de color parada aquí que está causando que la gente de color tenga fe cuando ellos vieron a esa otra señora ser sanada. Sentado justo aquí atrás en esta primera fila, con un problema en su hombro. ¿Y usted cree que Dios la sanaría, señora? ¿Usted lo cree? Muy bien, la dama de color sentada. Ponga su mano sobre esa señora a su lado. Ella tiene un problema en su costado. ¿Usted cree que Dios la sanará, señora?
Muy bien, ponga su mano sobre la que le sigue a usted. Tiene problemas del corazón y alta presión sanguínea. ¿Usted cree, señora? Muy bien, póngase de pie y recíbala. Tenga fe, tenga fe. 79. Usted está sufriendo con un problema nervioso también. Usted tiene problemas del corazón y tiene problemas en el colon. O el doctor le dijo a usted eso, ¿correcto? Y usted tiene un tumor en la cabeza, ¿correcto? Señorita Elsie Dare, sí, usted vive en el Bronx, así que regrese. Usted está sana. Jesucristo le sana. Tenga fe en Dios. Ese problema de la espalda le dejó mientras estaba orando por ella. Simplemente siga adelante y regocijándose. Usted ya está sana. Dios le bendiga. Usted tiene la sombra de la muerte debido al cáncer. Así que, ¿cree usted que Dios le sanaría? Solo siga caminando. Bueno, ¿cree usted que Dios definitivamente le sanó allí mismo? ¿Lo creería usted? Sigue regocijándose y dándole gracias a Dios. ¿Cree usted que Él puede curar la artritis y que usted ya no la tendrá? Simplemente siga caminando. Jesucristo le sana. ¿Cree usted allá en la audiencia ahora? Póngase de pie. Jesucristo le sana. Levante sus manos a Él ahora. Alábenlo. Allí está esa luz. Levante sus manos rápidamente y alábenlo. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, yo echo al diablo de cada persona aquí y pido que ellos sean sanados. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, fe probada por el tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar a un nuevo mensaje para la lectura, titulado El mensaje a la iglesia de la Odisea, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Voy a lecturar en los párrafos 1 al 8. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Gracias, es un privilegio estar aquí en Dallas en esta noche. Yo ciertamente he esperado con gran anticipación regresar al estado de Texas otra vez. Y hace algún tiempo, cuando estuve en Waterloo, tuve contacto con el hermano Lindsay, quien me invitó a esta convención de la Voz de Sanidad. Después en Chattanooga conocí a mi estimado amigo, el hermano David Duplessis, quien también me adelantó para venir y ser parte de esta convención para ver si quizás. Y de esa manera, y fue muy fino de parte de ellos el pedirme, fue que fuera su orador para los servicios de la noche durante estas 6 noches. Me perdí, una por no saber cuándo iba a ser por la tarde. Y pido perdón por eso, porque llegué a la ciudad tan tarde que no pude llegar para predicar en la tarde. Pero ciertamente es un privilegio estar aquí en esta noche y el estar asociado con esta convención de la Voz de Sanidad. Y estamos confiando en que Dios nos dará algo extremadamente abundante por encima de todo lo que pudiéramos pedir o pensar. Párrafo 2. Al escuchar al hermano Vidrie, justo ahora mientras nos acercábamos con el coche sobre ir allá a Finlandia, yo creo eso es maravilloso. Y nosotros creemos que nuestro Señor viene pronto y ahora nosotros nos estamos uniendo y espigando los campos en las partes que aún quedan, como Ruth en el campo, yo supongo juntando aquello que es salvable y a quien Dios ha ordenado a la vida eterna. Estamos tratando de juntar eso. Y también estoy contento de saber que vivimos en uno de los días más grandes en que el hombre alguna vez haya vivido, justo antes de la venida del Rey. Párrafo 3. Creo que esta es mi tercera visita a Dallas. Una vez fue con un ministro, olvido cuál, pienso que su nombre era hermano Wolf.
Él tenía una pequeña iglesia acá, creo, allá en Dallas, correcto. Y luego vine una vez a un estadio o algo. Aquí se me olvida cuál era el nombre del lugar. Fair Park. Eso es exactamente correcto, señor. Y luego esto yo creo que es nuestra tercera vez. Estamos contentos de estar aquí en esta noche y ministrar hasta el viernes en la noche, si el Señor lo permite. Párrafo 4. Pero ciertamente me hace sentir un poco fuera del lugar, un poco pequeño, como un anciano, lo que en el sur le llamarían un predicador sasafrás. ¿Cuántos saben qué es un sasafrás? Vaya, ¿de qué parte de Kentucky es usted? Así que aquí estamos para hablar delante de estos finos ministros y para hablar en el servicio de la tarde. Ciertamente me hace sentir bien y pensar que muchos de estos hombres estaban en el campo predicando cuando yo aún era un muchacho pecador, jineteando caballos de carreras y alrededor del cuadrilátero del boxeo en algún lugar. Y el saber que ellos limpiaron el camino para que yo pudiera correr sobre un buen camino. Así que yo estoy agradecido por mis hermanos en esta noche. Y confío que el pequeño esfuerzo que yo pueda dar será de bendición para todos, para hacer que el pecador se dé cuenta que es un pecador y para que mis hermanos sean inspirados a avanzar con una anticipación más grande de la que alguna vez hayan tenido. Párrafo 5. Ahora, yo, claro, ustedes saben que yo aún nunca he, yo fui ordenado en la Iglesia Misionera Bautista. Y después de dejar la Iglesia Misionera Bautista, nunca tomé ninguna afiliación con ninguna iglesia, ninguna cierta denominación, porque yo trato de pararme en la brecha entre todas ellas y decir, somos hermanos. Y yo creo que eso es lo correcto. Nosotros somos hermanos. Y así, de esta manera, yo no represento a ninguna iglesia denominacional, pero yo represento a la iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde todos ustedes pertenecen, en el gran cuerpo de Cristo. Y estamos esperando que ese día llegue cuando Él raptará a su iglesia para ir al hogar. Si el Señor lo permite, esta semana quiero hablar sobre algo de eso, sobre el poste de amarre de la iglesia que se va, la escritura sobre la pared y unidos bajo Dios. Y algunas cosas de ese tipo, en esta semana que viene, si el Señor lo permite. Ahora, yo creo que este es el verdadero fundamento. La Biblia. Yo creo que Dios hace muchas cosas que no están en la Biblia. Él puede hacer lo que sea, porque Él es Dios. Porque yo pienso que la doctrina debe salir de la Escritura. Ese es el libro de Dios para nosotros. Párrafo 6. Ahora, en el Antiguo Testamento ellos tenían dos o tres maneras de saber si algo era verdad o no. Y eso era que ellos tomaban lo que ellos llamaban el Urim y Tumim. Y eso era, se me ha dicho que eso era el pectoral de Aarón. Tenía en el cual había 12 piedras. Y luego cuando un profeta profetizaba o un soñador relataba su sueño, y no una conglomeración de luces que alumbraban en este Urim y Tumim, entonces el profeta estaba errado. Veo, Dios siempre tiene una manera de contestar de manera sobrenatural. ¿Ve? La verdad siempre es conocida, así que si uno se iluminaban parpadeando, entonces el profeta estaba errado. Párrafo 7. Y ahora después que este sacerdocio se terminó, y tenemos un nuevo sacerdocio en esta noche, Jesucristo siendo el sumo sacerdote, nosotros tenemos un Urim y Tumim, y esa es la Biblia. El que lo quitare o le agregare, su parte será quitada del libro de la vida. Así que haremos nuestro mejor esfuerzo con la ayuda de Dios de permanecer justo en estas páginas. Yo seguido he dicho esto. Yo no quiero nada menos que lo que Dios tiene en la Biblia, sino que yo quiero todo lo que Él tiene en la Biblia, solo todas las promesas que son para nosotros. Párrafo 8, por último. Así que antes que abramos su palabra para un texto, inclinemos nuestro rostro tan solo para un momento para orar. Eterno y bendito Dios, es un gran privilegio en esta noche estar parados en tu presencia divina, bajo esta gran carpa debajo de la cual tus hijos se han reunido sin ningún otro propósito más que el escuchar la palabra y ver el movimiento del Dios viviente.
Y pedimos en esta noche que tú derrames tus bendiciones sobre nosotros en gran manera. Cambia nuestras maneras de pensar. Si están erradas, Señor, y pon nuestro pensar en tu Hijo, el Señor Jesús. Que nuestros corazones sean llenos con su presencia. Y que cuando nos vayamos en esta noche de la reunión, que podamos decir como los caminantes que venían de Emaús, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino. Y ahora, Padre, oramos que el Espíritu Santo tome estas pocas palabras que han sido leídas y que derrame el contenido de ellas sobre cada corazón. Concédelo, Señor. Ayúdame, Padre, mientras estoy parado aquí, para que mi alma se pueda regocijar en tu bendita presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El mensaje a la iglesia de la Odisea, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 9 al 16. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, el mensaje a la iglesia de la Odisea, párrafo 9. En esta noche, para comenzar parte de esta convención para hablar, he escogido un pequeño texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis para ustedes que están anotando. En Apocalipsis, el tercer capítulo, en el versículo 20, deseo leer esta porción de la palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto de Apocalipsis aquí es el mensaje a la iglesia de la Odisea, la cual yo realmente creo que, no siendo exactamente un dispensacionalista, pero aún así creo que estamos en el final de la dispensación gentil de la cual se habló. Y yo creo que la edad de la iglesia de la Odisea era la última edad de la iglesia. Y creo que ahí es donde estamos en esta noche. Y es por eso que he tomado esto como un texto. Y algunos pudieran decir, pues, hermano Branham, ¿no es ese un texto pequeño para un grupo de personas de este tamaño y para una convención de este calibre? Usted solo leyó unas cuantas palabras de un pequeño versículo de la Escritura. Pero vea, usted, no es el tamaño de la escritura, no es el tamaño de la lectura, es lo que contiene lo que cuenta. Párrafo 10. Hace algún tiempo en Louisville, Kentucky, un pequeño amigo mío estaba en el ático, un viejo desván en la casa, y él estaba moviendo las cosas, el pequeño amigo, y él se encontró con un viejo baúl. Y en este baúl él encontró una vieja estampilla postal de alguna media pulgada cuadrada. Y él pensó que quizás con esta estampilla él podría comprar una nieve. Así que con esto en su mente, él corrió por la calle para ir con su amigo que coleccionaba estampillas viejas. Y le dijo a su amigo, encontré una pequeña y vieja estampilla. Es bastante vieja, pero me pregunto si esta estampilla vale algo. Y el coleccionista de estampillas sacó su lente y la miró un poco y rápidamente dijo, te daré $1 por esta estampilla. Y por su puerto, el pequeño niño no esperaba más de 5 centavos. Así que la venta se hizo rápidamente, porque ese dólar significaba muchos conos de nieve. Así que después de algún tiempo, como 2 semanas después, este colector vendió esta cierta estampilla por 2.500 y como 6 meses después se vendió por 500.000. Vean, no era la pequeña estampilla, el pequeño pedazo de papel, era lo que estaba escrito en el papel lo que contaba. Es de esa manera con mi texto en esta noche. No es el papel sobre el cual está escrito, no es el tamaño del texto, sino que es lo que está escrito sobre él. Es la palabra del Dios viviente. Es tan esencial al punto que los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. ¿Ve?
Dios nota cada pequeña palabra que leemos. Dios sabe cada pequeño pensamiento que pasa por nuestra mente, cada pequeño acto que hacemos. Párrafo 11. Yo estaba pensando un poco sobre esto, que muchas veces la iglesia, en su manera floja de hacer las cosas y de pensar cosas y tomar las cosas tal como son, cuando deberíamos de pensar lo que hacemos y lo que decimos, deberíamos de pensarlo antes de hablarlo. Mi madre sureña solía decirme, piensa dos veces y habla una vez. Son las pequeñas cosas, a veces, las que dejamos sin hacer que signifiquen tanto para nosotros. Nos ponemos tan deprisa para iniciar a correr por cosas de esta edad neurótica en la que vivimos. Nos corresponde, como la Iglesia de Dios en esta noche, parar y esperar un minuto y ver en dónde estamos. Párrafo 12. Hace algún tiempo yo estaba parado en Vancouver, Columbia Británica, y el rey Jorge de Inglaterra había venido a visitar Canadá, y él estaba caminando por la calle en su carruaje, y su bella reina estaba sentada a su lado, y el señor Baxter, uno de mis asociados, estaba llorando, porque él dijo, solo piense, hermano Branja, nuestro rey pasó por aquí. Y yo pensé, si eso hace que un canadiense llore por causa del rey Jorge, el rey honorable, pasando por ahí, ¿qué será cuando pase Jesús? Él es el rey de reyes, con su hermosa novia, la iglesia. Párrafo 13. Y todas las escuelas cerraron, y los maestros dieron a los niños una pequeña bandera británica para mostrar su lealtad al rey mientras él pasaba. Y mientras el rey pasaba, había cierta escuela en la cual una pequeña niña no volvió a su lugar, y la maestra estaba alarmada, corrió a la calle para saber qué había sido de la niña, y ella miró por la calle, y ella vio a la pequeña niña parada junto a un poste de telégrafo, llorando con toda su fuerza. Así que la maestra fue hacia la pequeña niña y le dijo, cariño, ¿por qué estás llorando así? Dijo, ¿fue porque no pudiste ondear tu bandera para el rey? Ella dijo, sí, yo agité mi bandera para el rey, maestra. Bueno, dijo, ¿no pudiste gritar salve al rey? Dijo, sí, yo grité salve al rey, maestra. Bueno, dijo, ¿no viste al rey? Dijo, bueno, entonces, dijo, ella dijo, sí, yo vi al rey, maestra. Dijo, bueno, entonces, ¿por qué está llorando, cariño? Ella dijo, maestra, vea, usted, yo vi al rey, pero soy tan pequeña que el rey no me vio a mí. Pero cuán diferente es con Jesús. No tienes que estar dentro del grupo de los quién es quién. Usted no tiene que tener su nombre en algún gran libro de algún tipo. No importa quién sea usted, Jesús lo ve a usted. Y Él conoce cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que usted hace por Él, cada movimiento que usted hace, Él lo escribe en su libro. Él nos conoce a todos, ya sea que seamos importantes para el mundo o no seamos importantes. Todos somos importantes para su reino, ya sea que seamos ricos, pobres o indiferentes. Vean, esto también es un perdón para los grupos pequeños. Yo he leído la suficiente escritura en esta noche como para cerrar todo lugar de contrabando en Dallas, que pondría a cada iglesia que está en pleito la una con la otra. Las pondría de regreso en un compañerismo chapado a la antigua y en un avivamiento. Eso lo haría. Párrafo 14. Hace algún tiempo, en los tiempos del noble Abraham Lincoln, se dijo que había un prisionero en el campamento que había sido sentenciado a muerte por un crimen federal que él había cometido. Y un buen hombre fue y le preguntó al presidente, ¿perdonaría usted a este cierto hombre? Entre paréntesis, y el presidente Lincoln, como nosotros sabemos, era cristiano. El hombre dijo, señor, ¿sabe usted que el hombre tiene un alma mortal o una alma inmortal que usted va a quitar de su cuerpo? ¿Y le quitaría usted su vida mientras él le suplica por misericordia?
El señor Lincoln se estaba preparando para subirse a su carruaje. Tan solo escribió un pequeño pedazo de papel y dijo: "Yo perdono a este hombre, Abraham Lincoln". Y el hombre se dio prisa para regresar a la celda de la prisión y dijo: "Señor, yo tengo su perdón de parte del presidente de los Estados Unidos". Y el hombre lo miró y dijo: "Oh, si ese fuese un verdadero perdón, estaría sobre algún gran papel con un sello y tendría toda clase de letras en oro sobre ella, si es que viniese del presidente". Y él dijo: "¿Por qué te burlas de mí sabiendo que me van a fusilar al amanecer?". Él le dijo: "Yo no me estoy burlando de usted, señor. Esto tiene la firma de Abraham Lincoln". Oh, él dijo: "Eso no es suficiente para que yo lo crea". Y él rechazó recibirlo y lo mataron a la mañana siguiente. Párrafo 15. Ahora hay un perdón muy grande escrito por Abraham Lincoln que está cierta persona debía ser perdonada en ese día y el pelotón de fusilamiento lo mató al siguiente día, sí, al día siguiente. Fue juzgado en la Corte Federal y aquí está la decisión. Un perdón no es un perdón, al menos que sea aceptado como un perdón. Y esta es la palabra de Dios, la cual yo acabo de leer. Es un perdón para aquellos que la quieren recibir como un perdón. Y es sanidad para aquellos que quieran recibirla como sanidad. Y puede ser cualquier gran bendición que Dios ha prometido si la creemos y la aceptamos como tal, sin importar su tamaño, en qué clase de libro esté escrita, mientras que sea la palabra eterna de Dios. Amén. Párrafo 16. Es muy extraño ver que en la escritura esté un hombre tocando una puerta. Se me olvida el artista o el nombre de quien pintó la famosa foto de Jesús tocando a la puerta. No puedo recordar su nombre. Él es un artista griego, creo yo, y todas las grandes pinturas, antes de que puedan ser colgadas en el Salón de la Fama, tienen que primero pasar por el Salón de los Críticos. Y entonces, esto me recuerda a la iglesia. Antes de que la iglesia pueda ser llevada a la gloria, tiene que pasar por el mundo de críticos, críticas. Y a veces nosotros tratamos de hacernos más pequeños y alejarnos de las críticas. Pues eso solo son pruebas, son pepitas de oro para usted. Es algo que Dios ha permitido que venga a usted para probarlo y para sacarlo como oro puro al 100%, que está brillando. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así dice la Biblia, la Escritura. Así que a las críticas nosotros les damos las bienvenidas porque sois examinados por fuego, lo cual se hace para nuestras pruebas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. El mensaje a la Iglesia de la Odisea. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos. Día 9 de junio del año 1958. Continuamos. Hermana Erika, en los párrafos 17 al 24. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lectura. El nuevo mensaje, el mensaje a la iglesia de la Odisea, párrafo 17. Así que este artista, cuando la pintura estaba pasando por el salón de los críticos, hubo un crítico que dijo: "Señor, yo creo que su retrato de Cristo es hermoso, y yo pienso, parado a la puerta y la gran anticipación de estar mirando, esperando que alguien abriese, pero dijo, pero hay una cosa que está mal. Eso es que usted no le puso una chapa para que él pudiese entrar". Y el artista dijo: "Oh, yo lo pinté de esa manera a propósito. Vea, en este caso la chapa está por dentro. Usted tiene que abrirla. Cristo es quien toca. Y es de esa manera con cada persona que está aquí en esta noche buscando a Dios por cualquier motivo. Él está tocando la puerta, pero usted es el que tiene que abrir. Usted es quien tiene el control. Usted es quien está dentro y puede abrir la puerta. Si usted necesita salvación, si él toca, recíbelo. Abra la puerta. Si usted necesita sanidad, abra la puerta. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Y luego él entrará". 18. Entonces, si notan, un hombre que está tocando la puerta es porque está tratando de entrar. Y seguramente
ningún hombre tocaría la puerta de otro si no tuviese algo importante o algo que él considera importante, de qué hablar con él. Y grandes hombres han tocado puertas a través de las edades. Por ejemplo, allá en los días de Roma, ¿qué hubiera sucedido si el gran César, César Augusto, hubiera ido a la casa de un campesino y le hubiera tocado la puerta? Este campesino hubiera venido a la puerta. Él hubiera visto que era ese gran emperador. Él se hubiera postrado sobre su rostro y diría, gran hombre, gran César Augusto, entre a mi casa. Cuán gran honor hubiera sido para un hombre pobre, un campesino, el tener al emperador de Roma parado a su puerta. Eso hubiera sido un gran honor. O en los días del difunto Adolfo Hitler, ¿qué si Adolfo Hitler hubiese ido a la puerta de un campesino o a la de un lacayo alemán, a la puerta de un soldado, y le hubiera tocado la puerta, y cuando este soldado abre la puerta y ve al gran Führer de Alemania, ese día parado a su puerta, él se hubiera puesto en posición de atención y le hubiera saludado y dicho, oh Hitler, entre a mi casa. Cualquier cosa que hay en esta casa es suya, porque Hitler fue un hombre importante en su día, especialmente para un alemán, en los días en los que él era el dictador de Alemania. 19. Oh, podrían decir esto. ¿Qué si nuestro gran presidente Dwight Eisenhower hubiera venido a Dallas esta noche y él pudiera haber venido a la casa del mejor demócrata que hay en Dallas? Eso hubiera sido un gran honor para usted, seguro. Pueda que usted haya estado en desacuerdo con él sobre política, pero Dwight Eisenhower es el presidente de los Estados Unidos. Él es un gran hombre. Es la importancia de la persona que está tocando la puerta. ¿Te la cuenta? Seguramente que sí. Y si él viniera y tocara su puerta y yo, aunque usted pudiese no estar de acuerdo con él, usted no le diría, ahora, espere un momentito, señor Eisenhower, váyase de mi puerta. Yo soy un demócrata. No, señor, usted le hubiera invitado a entrar. ¿Y qué hubiera sucedido? Pues mañana, si Dwight Eisenhower se hubiera humillado a sí mismo, entre paréntesis, yo creo que él es un gran presidente, y si él se humilló a sí mismo como para venir a su puerta de un hombre pobre, pues la televisión lo difundiría. Mañana todo el mundo sabría que Dwight Eisenhower vino a la puerta en un hombre de pobre en Dallas, Texas. ¿Y cómo es que él se humilló tanto así al hacer esto? 20. ¿O qué si hubiera sido la reina que acababa de visitar este lugar? Ella fue a Canadá, la reina de Inglaterra, y ella vino a los Estados Unidos. ¿Qué si ella hubiera ido a una de las puertas de ustedes, de una de las mujeres aquí? Quizás usted la hubiera mirado a ella y diría, yo no sé quién es usted. Y si ella dijera, yo soy la reina de Inglaterra, aunque usted no es parte de su reino, aún así usted hubiera estado honrada de tener a la reina de Inglaterra a su puerta. Cualquier persona lo estaría, porque ella es una mujer importante. Ella es la más grande reina en la tierra, una de las grandes. Supongo que es la reina de la que se sabe que es la más grande de todas, la reina de Inglaterra. Pues usted hubiera dicho, entre, reina, y vea mi casa, y si hay algo aquí que usted desee, puede tomarlo. Y si hubiera una pequeña baratija en el estanque, la cual su abuela se demoró en regalársela a usted, y si ella se la hubiera pedido, usted se la hubiera dado, por causa de la importancia de ella. Ella es una gran mujer. Hubiera sido un honor el poder darle ese pequeño tesoro a la reina de Inglaterra. Seguramente que sí, por causa de la importancia de ella. Pero, oh, hermano, hermana, esto es lo que yo quiero decirles. ¿Quién es más importante que Jesús para tocar a su puerta? ¿Y quién es más rechazado que Jesús? Él es más rechazado que cualquiera de los presidentes, dictadores, reyes que hayan sido rechazados alguna vez. Jesús ha sido el más rechazado. La reina, el dictador, puede haber venido a usted para darle algo o quitarle algo, pero Jesús viene a su puerta y quiere darle algo, la mejor cosa que usted pudiera alguna vez recibir, vida eterna, y es rechazado en la puerta.
Oh, es algo trágico. Y si un hombre o una mujer simplemente se detuvieran y solamente pensaran por un momento, el Rey, el Señor, el Rey de vida, el Hijo del Dios eterno, está tocando la puerta del corazón mortal para darle algo bueno, y él es rechazado. 21. Toda promesa divina en la Biblia es suya en esta noche. Si la fe de Dios toca su corazón, entonces usted la puede obtener. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué tratamos de decir, pues yo simplemente tengo miedo de que no sucederá? ¿Cómo podríamos alguna vez comprender eso en nuestra mente cuando el Rey de Gloria lo prometió Jesucristo, el Hijo de Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ahora aquí, cenaré significa comunión y compañerismo. Jesús quiere compañerismo. Eso es lo que está diciendo Dios en su corazón esta noche. Él lo desea en Dallas y en todo lugar en el mundo. Un quebrantamiento del prejuicio, una limpieza desde el púlpito hasta el sótano y un avivamiento chapado al antiguo que estremezca a una de las denominaciones y haga una verdadera iglesia del Dios viviente. Estreche manos con los de la santidad. Los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los nazarenos, él anhela entrar y tener compañerismo con su pueblo, entrar en comunión y traerles algo bueno. Pero la iglesia y la gente lo mantiene alejado. Ustedes lo rechazan a él porque dicen, pues ese grupo no cree exactamente como yo creo. ¿Qué diferencia hace eso? Eso no tiene nada que ver con ello. Nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo en la misma familia, un montón de hijos. Nosotros nunca miraremos las cosas de ojo a ojo hasta que lo veamos a él a cara a cara y seamos transformados y hechos al igual que él en su cuerpo glorioso. 22. Necesitamos un quebrantamiento, una limpieza de casa y comience un verdadero avivamiento. Entonces los dones y poderes y la manifestación del Espíritu Santo puede descender a las iglesias mostrando grandes señales y maravillas. ¿Cómo puede Dios hacer eso con un grupo divino? Nosotros no podemos hacerlo. Dios ama a su pueblo y todos debemos unirnos juntos en grandes grupos y olvidemos que somos bautistas y presbiterianos y de esa manera. 23. Él toca la puerta de cada mortal. Ese es su deber. Es por eso que él está aquí. Nadie es pasado por alto. Todos son invitados, paralíticos, lisiados, paralizados, ciegos. Usted siéntese en Dallas en esta noche y cada iglesia aquí, metodista, bautista, pentecostal, nazareno, peregrino de santidad, unitarios, dualitarios, trinitarios, todos ustedes y derriban todas estas pequeñas cosas y únanse. Ellos dejarán vacíos los hospitales de los alrededores de aquí. Causaría que algo sucediera que estaría en los encabezados de los periódicos. La televisión lo promulgaría alrededor del mundo cuando Cristo entre en los lugares de Dallas. Eso se haría amigo. Eso es a lo que reuniones están apuntando. Esa es la idea de que estos ministros estén sentados aquí en la plataforma. Ese es mi propósito al estar aquí, para intentar decirle a usted que Cristo ama a su pueblo. Ustedes tienen que unirse para el movimiento del Espíritu Santo y el rapto de la iglesia. Si Dios permite, esta semana voy a llegar a ello. 24. Ahora usted dice, Señor Branham, yo solo quiero que usted sepa que yo le permití a Jesús entrar hace yo muchos años, mucho tiempo. Bueno, me da gusto saber que usted le permitió entrar, pero ahora hay mucho más que solo dejarlo entrar y permitirle hacer su voluntad después que él haya entrado. Si usted me invita a su hogar y yo toco su puerta y yo creo que usted me ama lo suficiente, usted diría, entre, hermano Branham, y estrecharía mi mano y diría, bienvenido. Bueno, si usted me dijera que soy bienvenido, hay suficiente de que toques en mí para creer que sería bienvenido a cualquier cosa que hay en la casa. Yo me quitaría los zapatos, me estiraría en la cama, descansaría. Si me diera hambre, iría a la nevera y me haría un emparedado. Seguro que sí. Yo me sentiría bienvenido si usted me dijera que era bienvenido. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado El mensaje a la iglesia de la Odisea. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, América, día 9 de junio del año 1958. Es realmente privilegio para todos nosotros el tener este tipo de compañerismo y lecturar estos gloriosos mensajes. Vamos a agradecer y despedirnos por unos momentos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, tú que venías en la escena, Señor, tú has cumplido todo, Padre. Tú incluso nos dijiste que tu palabra va a ser vindicada a cada uno de vosotros, a una simiente predestinada, gente elegida, oh Padre. Oh, pero Padre amado, son tremendas cosas que tú nos estás dando, las instrucciones en estos gloriosos mensajes, Padre. Por eso te pedimos que nos abras la sabiduría, el entendimiento, oh Padre. Porque estas instrucciones nos sirven de mucho, oh Padre, para cada uno de vuestras almas, cómo salir de Babilonia. Ahora ya no es de Babilonia físicamente, es de nosotros mismos, de nuestra mente intelectual, oh Padre, que el mensaje entre y penetre directo a vuestro corazón. Y ahí está ese clamor pidiendo, Señor, Dios, permite que entremos en la escena de tu palabra, un abismo clamando a otro abismo, oh Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado en esta tarde y noche de lecturar esos mensajes. Si tienes un día más, continuaremos con este compañerismo y con estos gloriosos mensajes con la lectura, oh Padre. Te lo pedimos. Hoy tenemos un servicio de culto y, Padre amado, guía, Señor, a vuestro siervo, cada cantante, cada músico, Señor, que estará presente, Señor. Hermoso mensaje que tú nos has dado, Señor. Glorioso tiempo que tú nos has mandado a vivir, Señor. Gracias, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, Señor. Que todo lo que hemos leído haya quedado plasmado, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Shalom. Bendiga, hermano. Shalom. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermana Reina, hermano José, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Shalom. Bueno, shalom. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Anhelo reunirme con Cristo. Mi alma está clamando. Con la palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Anhelo reunirme con Cristo. Mi alma está clamando. Uno con la palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Con la palabra quiero ser.
cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos hacia una nueva conoció.